Josem, J Blaster, David, Monoloco, Sir Stark, Mali, Palo, Andy, LT Wash, Diego, Dani, Máximo, Judith, what the fuck, Marquitos, Monse, Ruseum, Nessie, Mitch y Skart. Muchas gracias por las sus chavales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero vamos a quitarnos el casco, tío, que se me pone siempre automáticamente. Yeah, 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 yeah. Espeta el mapa, a ver. Oh, shit. Yeah, yeah, yeah. Esto es otra cosa, Mira, pon las calles y todo, tío. Hostia, esto ya es calidad, de vida. Esto ya es calidad de vida, chavales. Sí, señor. Mucho mejor ahí que en blanco y negro, ahí, en plan. Quita, quita, quita. A ver, esto es. Y el GPS también. Hola, se verá. Tito Rubius, eres una máquina fiera, Tifón. Escucha esto, sé que te va a gustar. Saludos desde México, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No mames, güey. ¿Dónde está lo te que saludo. Más pasa? ¿Me saludas? Ah, ah, ah. Popi, popi, pipi, pipi, pipi. Me han pasado mal el link, creo, su hermano. Sí, me has pasado mal el link, mena. No me deja cliquearlo. A ver. Ahí estamos. Pipas para el pájaro. Ok. Pues, chavales, chavalongos, chavaletes. Chavalot, oye, soy yo, los gráficos también han cambiado. La iluminación está como muy bonito el juego ahora, ¿no? O es que estoy flipando. A lo mejor me he bajado. Con el mapa se baja una iluminación nueva o algo así, no, man. Se ve como increíble el puto juego, tío. Se ve como súper bien, tío. A esta hora, ¿qué hora es? La una de la tarde. Uy, tengo 800 mensajes, a ver. Bechamel, me ha escrito Bechamel. No sé qué, ¡Lilith! Me ha escrito Lilith, Carabes Hugo también. Espera un momento. Albert. ¿Quién era Albert? ¿El cura? I don't fucking know, man. Carabes Hugo me ha escrito. Ten cuidado con el agua, amigo, es muy traicionera. Le voy a enviar una foto al Carabes Hugo. Le voy a enviar una foto. Ven, fíjate, ven a por mí, pero con la cara destapada. Rubius, respiración manual activada, almohadilla W. No, no me digas eso, tío, que me pone muy nervioso, tío. A ver. Eli Playa. ¡Oh! ¿Alejandro? Eli Playa. ¡Oh, tío! Ya tengo tantas mujeres ya en WhatsApp, tío, que no sé quién es. ¡Alejandro! ¿Quién coño es Alejandro? Como sea tu novio, le mato. Hola, Rubius, eres consciente de que haces un gran cambio con tus videos. Me ayudaste mucho en mi depresión. Eres el mejor, muchas gracias. A ti, tío, por verlos. Son unos signos de aquí nos ayudamos mutuamente. ¿Tres? Almohadilla W. Almohadilla Daisy. Oh, oh. Vale, pero porfa, aprende a escribir. Daisy, amor, me manda foto, please. Solo me escribes para eso. Enséñame a escribir tú, guapa. Tío, estoy aquí. A ver, lo importante ahora. JJ, ¿me puedes llamar? Es un tema de negocios. ¿Quién eres? Nos estamos quitando ya mensajes de encima, chavales, porque tenemos ya demasiadas cosas. A ver, Lilith, a ver qué pone. ¡Ojo! ¿Pareces copito de nieve W? Menor que 3. Copito de nieve, fuck. Contacto bloqueado, número desbloqueado, po. Hoy ha sido un día de locos para ambos, hablemos mañana con calma. Sí, mi amor. Cuando tú quieras. Te tengo que pagar eso, you know. Te echo de menos, V.
Dame, me urge mucho ir a pescar. Necesito si estás. Esto es hace 2 días, guau, chaval. 2 días. ¿Quién te ha pegado la paliza? ¿Cómo? Así, ah, esto fuera, en plan, fuera de cámaras, me pongo a hablar de vez en cuando porque me contestan, ¿sabes? Y le dije, en plan, no puedo decírtelo, mi amor. En plan, le dije que alguien me había pegado una paliza y que por eso no le contesté de vuelta. Carita triste. Bechamel. ¡Oh! ¡Oh! La foto. Hace 5 horas. ¡Oh! ¿Se ha cambiado el pelo? Se ha cambiado el pelo. Uf. Voy a ponerle solo un uf. Uf. Voy a mandar yo también una foto, venga. Hay que mantenerlas contentas. Ay, ay, ay. Mirada de galán. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Que me vuelves loco. Cuando quieras, bebé. ¡Ojo! Sí. ¿Dónde estás? Que te recojo. Que me vuelves loco. A mí tu ortografía también. Pero bueno, ¿dónde está esta muchacha ahora? Pero madre mía, que estoy a 8 bandas. ¿Está en el chino? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, chavales? What the fuck is that shit? What the fuck is that shit? Tash. Guapa. Vale, ok. Tenemos que... ¿Qué te pasa? Me acaba de contestar ahora. Que te echo de menos. Quiero verte. Hay que ir a por el coche, chavales. Hay que ir a por el coche ya y dejar de bobear. Dejar de bobear. O sea, tenemos droga que vender. Tenemos personas que contactar. Dinero que devolver. O sea, he estado farmeando como un cabrón, ¿vale? O sea, mirad lo que tengo ya, 31.000 pavos. Le debo 10.000 a Lilith. Le debo 7.000 a Shin Zhao. Y creo que, no sé si 2.000 o 3.000 a Ana, ¿vale? A Ana. Así que lo que quiero hacer es una cosa. Voy a llamar a Ana porque estoy pensando en... Yo me fío de ella, ¿vale? Yo me fío de ella. Estoy pensando en a lo mejor guardar la droga en su casa. Por lo menos para el día de hoy. Porque quiero hacer locuras con el coche, ¿sabes? Así que no quiero... Y creo que me puedo fiar de ella. Creo que me puedo fiar de ella. Lo que no sé si estará hoy por la ciudad. Oye, se ve increíblemente bien el juego ahora, tío. ¿No? Chavales, o sea, Ana no creo que sea mala persona. No creo que sea una sapa. O sea, un sapo, quiero decir, no una sapa. De todas formas no me lo coge. Buenas, máquina fiera, titanus. ¡Aló! Leon Albino, tanque de guerra, metralleta. Estaría guapo incluir el emote de mucho texto XD. Mucho texto, sí. Joto puto, que hace tiempo que no lo veo, compa. ¿Qué le ocurre? ¿Ya no le caigo bien o qué? Pele. Hostia, espérate, me está llamando. Pele. Y yeah, what's up? ¿Me has llamado? Hombre, que sí te ha llamado. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué pasa? Hola. Pues aquí andamos, que te echaba de menos y te quería llamar, en plan, para saber cómo te va la vida y eso, you know. Ah. ¿Qué pasa? ¿Estás enfadada? Hola, mi amor. Mi amor. Corazón. Man, fuck this shit. Pele. Hola, mi amor. Ay, ¿sabes qué pasa? Que me están llamando a la vez varias personas y se me corta. Ah, eres una chica popular en la ciudad, you know. No, popular no, que todos me queréis para lo mismo. A ver qué quieres que te pase. ¿Cómo que para lo mismo? Yo no quiero nada de tu coche ahora mismo. Ah, no, qué bien. Entonces, yo te llamaba para ver qué tal estás y si me podías guardar un paquete en tu casa. Sí. Hola, Rubio. ¡Oh! Sí, sin problema. ¿Un paquete de qué? ¿Puedes saber o prefieres decírmelo en persona? Acaba de fallecer mi abuelo. Escucha. COVID-19 y pues a ver, dime. Darle para adelante. Es fea. Tío, lo siento mucho. ¿Hola? Por eso, tío. Un abrazo muy grande. Yeah, espérate, que me están llegando unos mensajes aquí en el WhatsApp y también, que yo también soy popular, ¿sabes? No eres aquí la única. Yo no soy popular. Reina del baile, ok. Yo no soy popular, no te confundas. Pues escucha, a ver, es un paquete que
Es una sorpresa, ¿vale? Digamos que es una sorpresa y no me gustaría que lo vieras. Ah, vale, pero no, escucha, no será una bomba ni nada, no me querrás. No, no, para nada, vale, una bomba vale, no. Confío, una confío bomba. En ti, confío en ti. O sea, no sí. es. No creo que. No, o sea, no. A ver, escúchame. Tú eres buena gente. Nos conocemos ya, ¿vale? Sí, un poquito, sí. Ya el otro día ya me dejaste claro que eres una persona de corazón, de gran Hola, corazón. Es la primera vez que gracias, aunque no debería, debería ser una hija de puta. Feliz año nuevo, feliz pero bueno, vale. Que deberías haber sido una hija de puta. No, contigo no, que deberías ser una hija de puta. Ah, no. Pero no. bueno, dime. Escucha, tengo un poquito de marihuanas, ¿vale? En plan, para una fiesta grande que quiero montar un día. Y claro, llevarlo en el coche ya sabes que es un tema un poco delicado porque como me pare la police, you know, me joden el culo, you know. Vale, mira, voy a mi casa, te mando ubicación y me das eso, a cambio me tienes que dar un porrito. Ok. Quiero hierba, porque me parece que una vez vino uno y me metió algo en el armario. O sea, si quieres te quedas lo que tengo yo hasta en el armario. Pero si me puedes conseguir un porrito. Que tienes en el armario más, que tienes más. No, debo tener dos cogollos o tres. Dos cogollos, metieron, pues escucha, sí, es que yo también tengo cogollos. No tengo los porros tampoco liados, ¿sabes? En plan. Yo a mí me gusta que la gente se los líe. Pero escucha, no te lo digo ahora. Señor. Te lo digo un día que tengas un porro, pues. Ah, claro, pues claro, eso, que yo, claro. Te invito. Yo no. Yo te lo lío y te lo lo fumamos juntitos. Eso, uy, aquí hay mucha gente, yo estoy hablando aquí muy no deberíamos bueno, pues, hablar de esto por quedamos teléfono. En eso, ¿vale? Te mando eso y vienes para acá. Oye, ¿no te subes en el coche? ¿Cómo? Joder, no, que se me están subiendo vale. el coche. Pues voy, venga, pues yo voy con el carro, vemos. ¿Vale? Voy para allá, vale, envíame la ubicación. Venga, you know. Hasta luego, chao. Vale. Chicos, me puedo fiar de ella, o sea, Ana es una grandísima persona. Y si me ratea, vamos, le mando. Bueno, ¿a quién le voy a mandar? Si me pillan ya, en plan, si me quita los porros ya, o sea, ya me pega una paliza a mí. O sea, ya no puedo, ya no tengo amigos. A ver, quiero enviarle. Espérate, ¿dónde tenía? Creo que lo tenía aquí el coche, ¿no? ¿Lo aparqué aquí o arriba, tío? Espérate un momento, lo voy a mirar. Lo digo porque quiero estar un capítulo en plan sin estrés de estar con eso encima, ¿sabes? Y Ana sé que es la única persona de confianza que conozco que tiene una casa en plan, you know. O sea, una casa, una casa. ¿Cómo que tengo 20 cogollos en el inventario? ¿Qué me estás contando? Ah, vale, no. Qué susto. Qué susto, loco. A ver, vehículos, ¿dónde está? San Andreas Avenue. Eso era... ¿En esta, puede ser? Espérate, ¿esta cuál es? No, esta es Meteor Street. ¿Y esta? Clinton Avenue. ¿Y esta? Ah, pues es esta, nice. Pues no me hace falta ni coche, chavales. No me hace falta ni taxi. Vale, de lujo. Deluxe. Carlito, sí, ahora le llamo. Mira, de hecho lo voy a llamar ya. Que a Carlito le vi el otro día trabajando fuera de cámara. Fuera de stream le vi trabajando en un badulaque, tío. Y me hizo ilusión. Y se cambió de pelo, tío. Yo creo que se ha rayado. ¿Qué onda, compa? Yeah, ¿qué pasa, man? You know. Good night, man. Yeah. Escucha, que... ¿Cómo? Nada, que aquí que he estado liado, macho. Lo siento por no llamarte antes. No pasa nada, compa, pero hace tiempo que no lo veo. Ya, te echo de menos, tío. A ver si quedamos... Si quieres quedamos luego un rato. ¿Estás trabajando ahora o qué? Venga, sí, nos echamos unas risas. Pues no, la verdad es que no. Estoy haciendo lo de siempre, tocarme los pinches bolas. No mames, güey. Ok. Pele. Colgué. Escucha, pues tengo que hacer unos recados, ¿vale? Y luego... Te llamo y hacemos algo, ¿vale? ¡Ándale! ¿Tienes algo divertido para mí? ¿Para hacer hoy o qué? Por supuesto, yo siempre tengo algo divertido que hacer. Ok. Escucha, yo hace... Bueno, ¿qué coño hace? Nunca he ido al club de Alterne, de la ciudad, you know. ¿Al club de putas? Sí. Al club de, vale. Nunca he estado, o sea, no sé si me podrías llevar tú o algo. Yo no tengo sé, el VIP. Man. ¿Que tienes el VIP? Sí. God damn, bro, ¿y eso qué significa? ¿Te dan...? Hostia, me fui hasta la camarera. Ah, ok. Listo. Ok, pues luego te llamo y vamos, ¿vale? Está listo. Yeah, pues you know. Cuida, compa. Venga, cuídate. Ándale. What the fuck, el tío este tenía mi camiseta. ¿Habéis visto, no? Oye, se está liando bastante la ciudad, hay mucho ruido. Dios, mi coche, tío. Mi coche. Dios, se me había olvidado, tío. Mira qué precisidad. Oh. Dios, qué cosa más linda.
Qué cosa más bonita, por favor. Qué cosa más bonita, tío. ¡Oh, Dios! Cinturón, seguridad, ante todo. Ahora mecánica, vale, me ha mandado ya la UBI, ¿eh? A ver. Vale, sí. Oye, voy a ver si está Shinzao in the city. In the city, you know. Le voy a recoger a él. Oh, y le llevo a casa de Ana, tío, que haya salseo. No sé si estará por la ciudad todavía, me dijo que... ¡Maca! ¡Yeah, man! ¿What's up, man? ¡Caso me coja! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, amigo? Escucha, te tengo una cosa que enseñar que vas a flipar, loco. ¡Tú enseña para! ¡Yeah, yeah, yeah! Escucha, ¿dónde estás? Mándame ubicación, que te recojo en mi... En mi regalito. ¡Vale, me coja para la otra coche, hola! Vale, vale, bueno, sí, lo sé, pero... Tú mándame ubicación y vamos con los dos coches. ¡Vale, me coja! ¿Tú vienes aquí? Yeah, yeah, yeah. Voy y vamos a la ubicación. Que tengo, que llevarte a un sitio. Hola. Venga, ¿tú traes tabaco para la mesa, vale? Vale, creo que llevo un par de pitis encima. Ahora te doy uno. Hola, se me coja. Yeah, you know me. Te lo cola. Yeah. Sí, tío, le echaba de menos ya. Le echaba de menos ya, tío. Voy a poner su canción. Voy a poner su canción para... Mientras voy a su casita. Mira, mira, mira. O su casita, donde me haya mandado. Vale, tengo que respetar la velocidad, ¿eh? No, no puedo dejar que me pillen con todo el cogolleo que llevo encima, ¿vale? Así que voy a ir a 76 como mucho. En 80 ya me podrían poner multa y pararme. Tío, con lo bonito que es este juego de día y lo feo que es de noche. A mí no me gusta nada este juego de noche. Ya, 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 ya. ¿Es por aquí? ¿Qué coño hace aquí sin Zao? ¿Qué cojones hace aquí sin Zao? Mírale, mírale, está ahí. Está ahí, you know, you know. Shit, man. Yeah, 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 yeah. Yeah. Hace tiempo, tío, hace tiempo que no te veo ya. ¿Te gusta mi carro o qué? Espérate, que yo también voy a necesitar jugar un pico. Oye, ¿estás estresado tú también o qué? Vale, vale, toma, te doy uno. A ver, bueno, te doy dos, ¿vale? Lolo, cansado, ¿sabes? Como yeah, te yeah, me yeah. Solo para no te cansado, ¿sabes? He tenido pesadilla. ¿Has tenido pesadilla? Lolo, me cojo. Oh, esta es la mierda, tío. Esta es la buena mierda. You know. Chupa, chupa. Soleco. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Pues sí. Escucha, ¿a qué te recuerda este coche? Dime la verdad. Sé sincero conmigo. ¿Ah? A la malilla de la mostaza, me co. No, 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 de la mostaza no, de la mostaza no. Te recuerda al coche de los robots que se pegan, de Transformers. You know. No me toques la película. ¿Has visto esa película? Es verdad, me la dijiste el otro día, macho. Es que de... No, 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 no es China. Aunque fue un éxito en China, you know. Yo veo ahí cuánto recaudan las películas y esta fue un exitazo en China. ¿Sabes por qué? Porque metieron a un actor chino también. ¿De qué va esa película? ¿De qué? ¿De qué va la película? ¿Que de qué va? ¡Clala! Pues mira, de un robot, o sea, de unos coches que se convierten en robots y hacen pion, chion, guau, chuar, girar. ¿Sabes? En plan, y se ponen en plan. Y espérate, 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 que después hacen. Se transforman y se cargan en plan. Y vienen después otros robots gigantes, ¿sabes? Y es la polla, tío, es la polla. Pero me coño, no veo películas de niña. Que no es. ¿Cómo que de niños? Déjame saco para el agua. Yeah, yeah, yeah. ¿Lo tienes ahí en el maletero o qué? Escucha, te tengo que comentar una cosa, ¿vale? Mamá, tengo ahora mismo como 20 cogollos de María en el coche, ¿vale? Voy.
Voy a ir a casa de una amiga a dejarlos, ¿vale? Que me ha dicho que ella me los puede dejar en su casa para, no sé, echarnos una carrera o algo si quieres, you know. ¡Otra novia! Bueno, no, es una, esto es una amiga. Es una amiga que a lo mejor conoces, you know. ¡Oso, plaza, amigo! ¡Amigo! Pues... Tu papá es sapia, plémelo meco, plémelo conoce. No te he entendido nada, pero sí. Vamos, falla, sin. ¡Colala! ¡Yo sé qué! ¿Qué coño ha dicho ahí? ¿Qué cojones ha dicho? De camino. No entendió nada, tío. Brum, brum, motherfucker. Ok, ok. Mira, está heladísimo, chaval. Está heladísimo. Y mira, nos viene de puta madre porque está lloviendo. Está cayendo una encima. Qué flipas. Aunque sin ya cuando vea la casa, creo que él sí que estuvo en la fiesta esta de Ana. La primera fiesta que montó, que a mí me desconectó, ¿sabéis? Ah, sí. Oh, hostia, mi puto jefe me está escribiendo, tío. Fuck this shit, man. Fuck this shit, man. Fuck, fuck, fuck. A ver, por aquí, ¿no? Oh, shit, chaval. Hola, Rubius, ¿le puedes mandar un saludo a Jacqueline Figueroa? Muchas gracias, tío, pero mando saludos. Pero muchas gracias, Topo. Topo Zauri. Ey, ¿cómo vas con eso? Jugando seguro, you know, vendiendo poco a poco. Pronto tendrás la guita. Yeah. La que está cayendo, chavales. La que está cayendo no es ni medio normal. Dame, mire. Oh. Hola. Hola. Hey, hola. Hey, what's up, man? Hola, JJ. Yeah, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chicos? Nah, espérate, voy a sacar eso, ¿vale, Ana? Un segundo. Escucha, Jota. Yeah. Tengo que he perdido las llaves y llamo al cerrajero. Pero tú dame eso, que lo guardo en mi coche y en cuanto venga el cerrajero lo guardo en casa. ¿Vale? Seguro, que o sea, no, sí, no te preocupes que de aquí no me muevo. Pero, hasta que no venga el cerrajero. Pero bueno, si quieres le esperamos juntos, ¿eh? O algo. Es que no quiero tampoco dejarte a ti eso y que te pillen a ti, ¿sabes? Con no, esa no, 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 no te preocupes, ¿no? Que no pasa nada. No te preocupes que aquí no entran. Eso es una propiedad ya privada, aquí ya no entra nadie. Pero, ¿y cómo? ¿Qué te ha pasado? Pues porque se me han perdido las llaves, soy un desastre. Se han perdido las llaves, madre mía. Sí, se me han perdido las llaves de casa. Sí, esperando a que venga el puto cerrajero y me abra la puerta. ¿Vale? Entonces déjamelo, que lo guardo yo mientras en el coche. Y cuando tenga las llaves lo dejo en el armario guardado. Pero escucha, no puedo perder esto, lo sabes, que ¿no? En plan... No te preocupes que no lo pierdes. Sí, man. Que yo de aquí no me muevo hasta que no lo meto en el armario. No te preocupes que no me lo llevo a ningún lado. ¿Confía en mí, coño? Si no, no me sabías... No, sí, confío en ti, joder. Si me ayudaste más otro día, ¿no? Pero... Uh-huh. Sí, man, ok. Ay, espérate, lo saco. Tía, qué bien, ha dejado de llover. Oye, se ve muy oscuro el juego hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Estuve ayer... ¿Cómo, coño? ¿El vehículo está cerrado? ¿De qué? Pero sí... Ahí está. Coger objetos. 19 cogollazos, chavales. 19 cogollazos. Sí, me. ¿Cómo lo cierro? Con la U. Y ahora cierro el maletero. Vale, igual. ¿Qué? Okay. Hostia, a ver, Jota, a ver si lo entiendes tú. ¿Qué? A ver, di. Con Yecha. Con Chancha. ¿Qué? Yecha. Repite la frase entera, anda, que no la he escuchado. Con la fiel. Doble llama Yecha. No, JJ. Bueno, Yeye, él me llama Yeye. Él me llama Yeye, you know. No, con él no estuve, ¿no? Estuve con... joder, con el otro, con... Ay, no sé el nombre. Sí. Nicomedes, joder. Hostia, Nicomedes, tú, me tienes que dar su número, que quiero... Estuvimos, me dijo que a lo mejor carreras. Tenía trabajo. Oh, shit. Yo he llamado para los Nico, no te has sido claro, yo te doy el número. Shit, vale, pues dame el número, a ver. Espérate, no, estoy aquí como cegata, tío, no veo nada. ¿Nos vamos para acá un poquito, porfa? Que es que creo que me voy a tener que comprar gafas, ¿eh? Porque no veo un cagao, you know. Es que por la noche es lo que pasa. Yeah. A ver, ¿cuál es el número? Yo no lo tengo.
Chao, dale el número. Chin, chin. Nico Medes. ¿Es Medes con Z o con S, chavales? ¿Es con Z o con S, Sin? ¿Medes o Medes? Nico Medes. Con yeah. M-D-S. ¡Esa! ¡Esa! Vale, vale, vale. 8, 5, 4, 4, 5. 8, 5, 4, 4, 5, ¿no? Lala. Ok, ok, ok. Oye, ya tengo que hablar contigo para el privado luego. ¿En privado? Oh, vale. Lala. Ok, ok, ok. ¿Qué ha pasado? A la cuerda. Vale, vale, vale. Luego, luego me cuentas. Lala. Hola. Sí, me. A ver, venga, ven por aquí, me das eso. Psst, psst, escucha. ¿Qué pasa? Shin, un segundo, por favor. No, 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 o sea, quédate ahí. Shin no sabe que te he contado eso, ¿eh? O sea, lo que te dije el otro día. Ajá, lo que le gustabas sí, y sí. Eso. Nada, ni palabra, ¿eh? Ni palabra. No te preocupes, no. Pero no sé si habrás notado que tiene ahí un bulto en el pantalón. Serás. ¡Ah! Espérate, espérate. Vente, vente, que te doy eso. Disimuladamente, que hay gente por la calle. Sí, 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 a ver. No, sí, está bien envuelto en una bolsa. Ah, vale, es un paquete, barrané. Es un regalo. Vale, vale. Bols. Le daría una bolsa negra. Dar. 19. Boom. Escucha, no puedes perderlo, ¿vale? No puedes perderlo. Ah, de hecho, mira, me vendría bien si me podrías dar 5, you know. Si me puedes devolver 5, estaría Gucci. Vale. Espera, lo voy a guardar. 5 es lo que puedo llevar encima, chavales. Así que, ¿qué cojones? ¿Y esa caja? Hostia, Qué guapo, eso no sé si lo está roleando ella o... Es una animación especial. Eres imbécil, chavales, que no. Dejadme a mí rolear. Hazme caso. Yo de esta chica me fío. Ni de coña me va a ratear. Ni de coña. 5 me has dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me puedes dar 5 de lo que te he dado. Y cuando puedas, confírmame. En plan, no sé si va a venir el llavero ya o qué, pero. Cuando sea, you know. Y por cierto, tengo ya tu dinero, ¿eh? ¿Cuánto te debía? Dos mil. Le da un paquetico. Te había dicho, ¿no? 2000. 2000, sí. Uh-huh. No sé si era 2000 o 3000, pero allí. Está hablando con Nicomedes. Con más cogollos, ¿no? Lili se quedó con más cogollos. ¿Ahí tienes? No lo sé. Creo que se lo volvió a los del Hood, creo. No estoy seguro. Cogollo, gracias. Vale, yo cierro aquí. Tengo que comer, vale, pues y beber. Nada. No te preocupes, cuando esto me dices y te voy dando, ¿vale? Vale. Y yo que tú vendería esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que lo vendería? Sí, sí. O pero, a la que ¿qué dices de vender? O sea, esto es para una fiesta, yo no, esto es para uso personal. No, yo no soy camello, ¿eh? No pienses mal de mí. Ah, porque normalmente toda esta gente... La gente que tiene estas cantidades es para vender. Yeah. Espérate, te doy lo tuyo. Ah, shit, espérate, tengo que sacar pasta, ¿eh? Nah, no te preocupes, tengo encima. Ya me lo daré. Ok. No te preocupes. Caja de condones. Velo. Pues, chavales, me lo dio. Pues eso, pues menuda fiesta, ya ves, me invitas, ¿eh? Yeah. Escucha, hoy estaba pensando en estrenar el club de Alterne, you know. ¿Qué club? Ah, el ir al Vanilla, yo soy camarera, sí. ¿Conoces a gente ahí? Soy camarera, trabajo ahí. ¡Eres camarera! ¡Oh! Sí. Pero escucha, Jota, es que eres un desastre. ¿Qué pasa? Pues no te acuerdas el día de la fiesta. Yeah. Que te dije que si querías íbamos al Vanilla. ¿Te acuerdas que llegamos y habían cerrado? Te dije, vamos al Vanilla. Sí, que tengo pero las Shinzao, a Shinzao no le apetecía fiesta ya. A Shinzao ya estaba mayor para esas cosas. Bueno, pues. Pero al Vanilla seguro. Hoy hay fiesta, ¿eh? ¿Dónde? En el Galaxy. Hostias, ojo. A las 10:30, es una fiesta de los años. No sé si del 90 o del 2000, no sé. Vale, ¿y hay que vestir de alguna manera especial o qué? Bueno, no creo. Simplemente que la música me imagino que la pondrá de ese estilo. Ajá. Oye, por cierto, me dieron el otro día una cosa en plan condones, ¿no? Esto no sé qué es. ¿Pequeños o qué?
Es que no sé qué es, nunca he usado. En plan, en el pueblo de esto no usamos. ¿Que no has usado un condón? No, me lo dio un mexicano el otro día en el... ¿Cómo? ¿O eres virgen? ¿Eres virgen o has sido virgen yo? Pero por favor, si soy conocido mundialmente en mi pueblo como el macho más macho del rancho. O sea, ¿me estás diciendo que siempre has sido a pelo? Yeah, o sea, a lo mejor dicen que puedo tener hijos y contraer enfermedades y eso, pero nunca, siempre he creído que era una conspiración, you know. Así que siempre. Como te la dicho China, siempre pelo. Yeah. Pelo, no, qué asco. Siempre pelo. Siempre deja pelo, tú no te pelas. Yeah. Dame a gustito, dame al gustito. A pelo y con pelo. Tú luego tienes que acompañarme, vale. Vale. Tengo que coger los micos de que te cases, sale a casa todo 11 años. ¿11 años? ¿Quién sale a la cárcel desde hace 11 años? Se llama Mico de Tic, se llama Tic. ¡Ti! ¡Ay, Lala, hostia! Yo le conozco. Pues vamos para allá si quieres, que la fiesta va a empezar dentro de poco. ¡Que no te pene, Ana! Venga, vamos, te sigo. No, yo no os preocupéis porque tengo que esperar aquí a eso. Y bueno, okay, luego nos vemos si queréis, por ahí. Ok, vale. Escucha, ¿vale? Por lo que más quieras, no pierdas eso, por favor. Me fío de ti, pero es que estoy un poco preocupado, estoy un poco nervioso. A ver, ¿tú crees que yo me arriesgaría? A ver, no. ¿Tú esto lo has pagado? ¿Es tuyo? Yeah. Pues, a ver, en el caso de que no creo que pase, pero imagínate que lo pierdo, pues no te preocupes que yo te lo pagaría. Ah, vale, genial. ¿Vale? Ok. No te preocupes, confía en mí, ¿verdad? Ok, un abrazo, eres la mejor. Eres la mejor mujer, de las mejores mujeres que conozco aquí. Si bueno, no la mejor, estoy... Hay otra chica que también es la mejor, pero tú eres la mejor también. You know. Yo soy tu mejor... bueno, tú no, soy la mejor amiga, ¿vale? Yeah. ¿Cómo que amiga? ¿Amiga? Ah, ¿amigos? Sí, claro, amiga. Amigos. Amigos forever, you know. Oh. ¡Ay! Me cago en la hostia. Perdón. Shin, venga, despídete de Ana. Dame un abrazo también. ¡Que el abrazo, Clara! Sí, dale un abrazo. ¡Te loco, Ana! ¡Ay! Hostia, otro igual, perdón. ¡Hola, chicos! ¡Pasarlo bien! ¡Hola, Nico! ¡Venga, Ana! ¡Vete! ¡Venga! Oye, por cierto, el coche ya lo llevas jodido, ¿eh? Ya, pues es que siempre que lo saco el garaje siempre se raya, no sé por qué. En plan, el que me lo saca... Si me llamó anoche para que le arreglara el coche, manda huevos. ¿Quién? Tu amigo. ¿Qué amigo? ¿Ves? Como te dije que solo me quería poner interés. Pero yo no. No, tú no. Yo no, yo te llamo para otras cosas, como para dejarte 19 cogollos. Exacto, para que te arregle el coche. Esa fiesta llámame, ¿eh? Escucha, yo, vale, pues vamos a la fiesta y después vamos juntos al Vanilla, que nunca he estado, ¿vale? Y si eres la camarera, creo que... Oye, ¿te gusta mi casa? No has hecho nada. Hostia, es verdad. ¿Esto es tu casa? Pensaba que vivías aquí, en esto. Sí, esto es el garaje. En el garaje. Claro, es que en mi pueblo las casas normalmente son de este tamaño, no de este. Pues es que tengo una casa muy chula y por dentro me da rabia no podértela enseñar. Joder, pues cuando la tengas abierta me avisas, ¿eh? Exacto, no te preocupes que cuando vengas a recoger eso me imagino que vendrás. ¿Tienes una cama ya grande? Claro, yo siempre duermo en cama grande, sola, pero en cama grande. ¿Sola? Con mi Satisfyer. Cademo. ¿Qué pasa? No me jodas, que eres de los anticuados, de que aquí los únicos son los tíos. No, pero vale. Vi un anuncio de lo del Satisfyer, eso no es una cosa que te succiona. Buah. A mí ya no me hace falta un hombre, con eso te lo digo todo. Uf. Eso es que no has estado con un buen hombre como yo, you know. No lo sé. Yo te doy y encima a pelo. No, a pelo no. A pelo y con pelo. Averigua qué coño tienes por ahí, ladilla, de todo debes llevar. No, yo siempre cuidado, yo siempre chequeo, siempre investigo con una lupa lo que hay ahí abajo antes de meter a mi pequeño... A mi pequeño, you know. Eso espero, porque jodo. Yo, si te soy sincero, tengo un pene un poco pequeño, pero... A mí sabes que me da que llevas unos años de sequía, ¿verdad? No. ¿Perro ladrador? No, para nada. Dime, ¿cuándo fue tu última vez? Pues la última vez fue justo el día antes de venir a la ciudad por primera vez. Estaba en el pueblo con Manuela. Y hicimos un poquito de trasca en la furgoneta de mi madre, you know. Joder. O sea que aquí en esta ciudad no has hecho nada. Todavía no, pero no, queda poquito. Ya tengo muchos contactos, you know. Y si no, esta noche el Vanilla.
Dijo, no, no, no me jodas. Y menos no. Ahí a pelo, ¿eh? Ni se ¿por te qué? Ocurra. ¿Qué pasa? Porque sí que puedes pillar de todo. Pero que eso es un cuento chido. Que es una conspiración, que no puedo pillar nada, hombre. Bueno, ¿qué voy a pillar? Ya, verás, sagrado. Como, ya verás cómo acabaré yendo a tu encierro. Sí. No quiero, ¿eh? Pero ya verás. Pues. Pues eso. A ver, joder. No sé qué coño está haciendo Sinzao, no sé con quién habla. Está hablando con alguien. Mira, ven, te enseño mi piscina si quieres. ¿Piscina? ¿Que tienes piscina también? Sí, pero ¿sabes qué pasa? No que se, que tampoco tengo la llave de aquí. ¡Ah! ¡Joder! ¡Hala! ¡Shit, man! Hostia, está muy alto eso, para saltarlo. Tú ya estás acostumbrada, pero joder. Claro, mira, ¿te gusta mi piscina? ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿Y aquí montaste la fiesta? Claro. ¡Shit! Ok. ¿Aquí hice la fiesta? Joder. Espera, a ver, a ver. Acércate un poquito. No, acércate, no, acércate. No, 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 no me empujes, no me jodas. ¡Yeah! ¡Cabrón! Venga, que hace mucho calor, que te viene bien, hombre, que te viene bien. Tú lo que quieres es que me quite la ropa. ¡Oh! Pero no lo voy a hacer. Lo que va. Escucha, a lo mejor es el mecánico. No. ¡Hola! ¡Shen! ¿Vamos tirando para allá o qué? Que la fiesta va a empezar entre poco. Yeah, yeah, yeah. Vale, este hombre, no puedo llamarlo comando porque se llama. Lo que no entiendo es cómo habla tanto, si seguro que no lo entienden. Ya. Por eso habla tanto. Le tiene que repetir las cosas 50 veces a la gente para que le entiendan. A ver si le enseñas un poco mejor a hablar el inglés, joder. Tiene su encanto que habla así. Sí, ya estás estresado. Ya te has estresado, ¿o qué? Ay, Dios mío. Hola, todo el mundo llama, todo el mundo queja, bla, 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 bla. Y tú, que eres de escoba, pues... Claro, claro, es que te gusta más estar ahí pegado al teléfono que a un tonto. Oye, Sinzao, tienes que dar clases un poquito más de inglés, ¿eh? Porque no se te entiende muy bien. Ya, Sara. Pues, ¿a dónde has dicho que tenemos que ir, Sinzao? Que no me he enterado. A la federal, me ha parecido que decía. Ah, es verdad, así por si acaso vais cogiendo confianza con la federal, por si acaso. Pero escucha, ¿vamos a sacar a un preso peligroso o qué? No me coges, sale de casa. No, yo le conozco. Es un tipo muy majo, ¿eh? Muy majo, pero ha acabado ahí, o sea que algo ahora. ¿Estás hablando de los moteros? A la placeta, vale, tipo, ya gente, vale, motero bueno. Joder, JJ, joder, que pierdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor ¿Qué fuera que dentro. Eso? Mejor fuera que dentro. Tiene animación para todo el puto chico. Vale. Hola, chicos. Yeah, tú yeah. Vale, tú sí que. Tú sí venga, que venga, vale. yo te sigo. Escucha, si quieres, echamos una carrerita hasta ahí, you know. Vale, cuidado, escucha, JJ. ¿Qué? ¿Qué? Que el radar que hay cuando cojas el desvío del norte, que no te vaya otra vez a pillar, yeah, mamá, yeah, que, yeah, que yeah, por ahí yeah. Se va la federal. Yeah, yeah, yeah. Pero cuidado. Pásame. Venga. Tú también. Oye. ¿Dónde va? Ah, no sé, va quiere hablar conmigo, sí, ¿eh? Dime. Espera, un momento. ¿Qué pasa, Jota? ¿Cómo Jota? Yo llamo She. Tío, estoy con un lío en la cabeza. Arno, man. ¿Qué pasa? Tú te harás no, 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 no computo, no entiendo. Tú te harás la seta MMO. Que si tengo la ciudad de MMO. Seta MMO. Ah, 7000 tuyos, claro que sí, tío, claro que sí. Pero si estuve trabajando el otro día, llevo trabajando 2 semanas enteras para sacarte esto, macho. Lo tengo, pero tenemos que ir al banco. Si quieres, vamos al banco primero, compramos unos cigarros. Y. You know, te los doy. Yeah, yeah, yeah. Eso para la CPA. Escucha, Shin. ¿Te gusta, Ana? No me cojo, solo me cojo. Solo yo muy viejo, tú sabes, yo muy viejo. Solo muy viejo. Escucha. A mí Nicomedes me dijo que bueno, te lo cuento porque eres mi mejor amigo, ¿vale? Pero Nicomedes a la salida del italiano me contó que... Que eso, que si me podía alejar un poco de ella porque te gustaba y eso, o sea, yo no. ¡Mago! ¡Nicomedes siempre lea, pero bueno! ¿Cómo que? Pero escucha, que no pasa nada, que yo tengo otras 13 novias, o sea, que no pasa nada, que no. Yo, bros before hoes, you know, bros before hoes. Escucha, bala. Yeah. Toda mujer guapa, cuéntame, bala. Yeah. Porque soy guapa. Bala. Yeah. Pero si no tiene oportunidad con ninguna chica, bala.
Yo feo, me coño viejo, me No, no, escucha, escucha. A mí me ha dicho, a mí me ha estado diciendo Ana que tú también le haces un poquito de tilín. Así que tienes que trabajártelo. Y podrías, mira, podrías tener una novia. No hace falta que sea china. Esa chica es la leche. O sea, mira qué pedazo de casa tiene. Mira sus coches. Mira todo el potencial que tiene. Tienes que enseñarle que un Satisfyer no va a servirle en esta vida. Tienes que enseñarle que un pito chino es algo muy potente, tío. Y tú tienes el poder para hacer eso, you know? ¡Yeah! ¡Pele, pele, pele, pele! ¡Todo mentira! ¿Cómo que todo mentira? ¡Escucha! No, ¡que lo intentes! ¡Yo no puedo! ¡Trátala como una señorita! ¡Llévala a cenar! ¡Llévala a cenar! ¡Cala! ¡Tu pito cala! ¡Yo viejo! ¡Yo no puedo! Pero tú no estás viejo, que no importa lo de fuera. Lo importante es lo que tienes aquí. Aquí, en el corazón. Oye, ¿quién coño me está llamando todo el rato? Por lo cual te aple mal paso, ¿sabes? Escucha, no pasa nada, hazme caso. Hazme caso, tú habla con ella, en plan, no hace falta que sea ahora, pero algún día habla con ella y ya verás. Va a ser ella la que te invita a cenar. Porque todas se vuelven locas contigo. Y sobre todo con tu rollito de primavera, you know. Me copen la polla más chiquitita. Pero que no pasa nada, yo también la tengo chiquitita y tengo unos huevos gigantes, tío, pero que eso no importa. Porque sepas usar la lengua, ¿tú sabes hacer la técnica del tornillo? Amigo, yo sé técnica de teléfono. ¿Tú que la yo enseño? ¿Teléfono? Vale, enséñame, a ver. ¡Cógelo, cógelo! Yo le digo, chica, ¡cógelo, cógelo! Pero nunca coge porque le cuesta mucho. ¡Amigo, qué pasado! ¡Sopletido! La técnica milenaria china. Oh, como no lo había aprendido antes. Hostia, estoy aprendiendo demasiadas cosas en esta pero ciudad, amigo, tú haces con sonido todo. Sonido potenciado de sonido para la chocha de China. Bueno, amigo, vamos a coger air, vale. Vamos. ¿Está dinero? Ana, luego bueno, avísame por el teléfono, ¿vale? Vale, cuando lo tenga todo dentro te mando un mensaje y te digo sí, ok, ¿vale? Venga. Casi. Oye, ¿qué le pasa a mi coche, tío? ¿Qué le pasa a mi coche? The fuck, man. Ahora. Ahí está. Hasta luego. Venga. What the fuck. Oh, la técnica del teléfono, sí, es el clip bueno, la técnica del teléfono. Yeah, yo te sigo. ¿Quieres, escucha, ¿quieres correr o...? Uy, ¿qué le pasa al sonido? Ahora, son mis cascos. Ay, Dios mío, de verdad. No puedo con este juego, tío. No puedo. Ah. Madre mía. Escucha, estamos yendo. ¿Quieres ir al Badulaque primero a comprarnos los cigarros y darte los 7K? ¿O quieres ir ya? Luego sí que la date nada. Vale, venga, let's go, you know. Yeah. Pues yo me echaré una carrera, ¿eh? Cuando salgamos de la ciudad le voy a decir de echarnos una carrera. Aunque espérate, están yendo a la... Ah, yo creía que se refería a la del norte, tío. Creía que se refería a la del norte. ¿Qué cojones haces? ¿Qué es ir con más cuidado? ¡Hola, la beca! ¡Jodeta! El teléfono, tío. La técnica del teléfono. Uy, la police. Fuck the police. Oye, soy yo, el juego se ve mejor, tío. No sé qué he tocado. No sé si solo con el mod este del mapa se ha cambiado el juego también, pero que lo veo demasiado HD, ¿eh? O sea, veo como solo la iluminación, las texturas y eso igual, pero la iluminación la veo como distinta, tío. No sé por qué. A ver si puedo subir, coño. A ver si puedo subir a 80 sin... ¡Ay, perfecto! Si voy a 80, perfecto, chavales. Ojo, se viene salseo. Ay, no, qué risa, joder. Estoy llorando de risa y hasta me duele el estómago ya, macho. La técnica del teléfono, tío, tengo que poner eso en Twitter. Coño.
tu moto, ¿eh? ¡Eh! Sube de aquí, que es un coche más rápido. ¡Toma la meca, patata! Joder, tío, me has hecho ahí esperar. Me he ido atrás y me he hecho una paja. ¡Meca, tú la cuala! ¡Pero tú has quedado tu puta! ¡Tú has quedado tu puta! ¿Sí? ¿A dónde vamos ahora? Me voy a llamar a Chino Chambala para ver cuando vamos a recoger la tita de la casa. Vale, vale, perfecto. Y dependiendo de lo que digas, pues vamos a la granja. Me co... Lala. Chao, ¿cuándo vamos? A ver... Pero te voy a abrir los estos para descargar. Hola, me co... Ve a la fiesta, sí, sí, sí. Escucha, pero... ¿Dice? Sí. Pele. ¿Este es tu amigo? Pele, o sea, el que tenías que recoger. Pele. Que si este es el amigo que tenías que recoger. Pele. O vamos ahora a la federal. JJ, ¿tienes algún problema o qué? Que no, coño, pero si me parece de puta madre. Pero digo, en plan, que me ha dicho que teníamos que ir a la federal o algo así. Ah, sí, porque sale Tic de la cárcel. Ah, vale, pues escucha, sabes que hay fiesta ahora, ¿no? Tenemos que, no podemos llegar tarde. Joder, me cago en la puta. Pues venga, vamos ya, ¿a qué esperamos? ¿Mensaje de Lilith? Oh, no. Oh, no. Escúchame, tenemos que vernos. Yeah. ¿Entonces qué vamos a hacer, chito? Vas a vale, la fiesta. Vale, si ya la vamos a ver, la loco, vamos a la coger. Dice JJ que hay una fiesta, no sé qué. Yeah, what's up, me? ¿Qué onda, compa? Escucha, que me han dicho que hay una fiesta hoy. Eso es justo de sí, a las 11:30 o así, ¿no? En el Galaxy. 10:30 en el Galaxy, yeah. Ahí estaré, pero primero tengo que recoger a un amigo. Compa, he perdido la virginidad por mis huevos. ¿Quién, tú? No, ¿sí? No me jodas que sigues. Te sigo, venga. Sígame. No, no, le estoy diciendo a mi amigo, ah, vale, que estamos en coche. Que ahora yo nos vemos en la fiesta, ¿vale? Voy para allá. Listo, le espero. ¿Qué pasa? Tú sabes que decimos cauco como cheque. ¿Qué? No, claro, no sé por qué dice aquí coma. ¿De qué me estás hablando? ¿Vamos para la cárcel o no? Que no quiero llegar tarde a la fiesta. Meco. Que no te entiendo. Tú has aprendido chino de tradicional. Tú solo sabes chino simplificado. Claro. Vas a acabar mal, ¿eh? No sé por qué dices eso. Por lo cual, ¿quieres que vayamos por ti? Está hablando por teléfono, tío. Ya me estaba rayando ya. Me estaba rayando, tío. Vale, pues tú llamas, vale. Vuela a clase de Nico. Vuela a clase de Nico. ¡No me co! ¿Cómo lo dice? Eso es afada, Nico. Estaba hablando por teléfono, tío. Yo estoy rayado, tío. Yo estoy rayado. ¿Qué co, coño está diciendo, vale, este tío? ¿Qué cojones está diciendo este tío? ¡Che, che! ¡Yeah! Vamos, granja de Nico. Granja de Nico, ok, let's go. Vamos, salí del uno, Dedru. A ver cómo. Venga. Sí, ve. Máximo es el puto amo, ¿eh? Me acuerdo de yo también, tío. Es la hostia, tío. Tengo mucha suerte de tenerla aquí en el server. Yo se lo dije, tío, en plan... Yo me metí a este server primero y después le dije, mira, escucha, este server está muy bien, tío. Está muy bien y deberíamos de meternos y va a ser la hostia, ¿sabes? Y me alegro un montón, tío. Porque él se lo está... Le está gustando un montón y se nota, tío. Le está gustando un montón, igual que a mí, y se nota, tío. Ahora cuando salgamos de la ciudad, carrerita, chavales. De camino a la naranja, ¿vale? Leli, sí, Leli se ha metido hoy. Pero claro, no voy a forzar el rol, ¿sabes? Ya me lo encontraré, seguramente vaya a la fiesta. Así que... Si está en la fiesta, le conocemos. Y le intentamos dar un porrito, tío. No sé cómo liarme porritos, tío. No sé cómo liarnos porritos, tío. En este juego tengo cogollos, pero no sé si hace falta comprar papel o se mezcla con tabaco. No sé cómo coño se craftea un señor porrito. Pero bueno, lo averiguaremos. Yeah, espérate. Shit. Ah, se ha quitado el este. Espera. Sí, carrera. ¡Calala, meco! ¡Calala! Hacemos carrera, pero relaja un poco.
Relaja un poquito. ¿Relaja? Tú tienes coche con lo más. Corremos lo mismo, sí. O sea, está en el mismo rango de precio. Pala. A ver, un poquito. Ahí. Espérate. Espérate, vente aquí al. ¿Dónde estaba la granja? Escucha, ¿me lo puedes marcar tú en el este? Calvo, márcame esto en el GPS, porfa. Calvo. ¿Qué calvo? Si ya no soy calvo. Ah, vale, perdón. ¿Me puedes marcar esto en el GPS? Oye, escúchame una cosa, pero si está aquí al lado, JJ. Ah, pero venga, por los loles, you know. Espérate. ¿Qué es eso? Oh, vale. Está marcado. Espérate. Vamos a poner... ¡Tú marca para la soledad! Evangelion. Venga, tírale. Ya no me bajo, que me aburro. Let's go. 3. 2. 1. JJ, me cago en tu prima, ¿eh? Y... ¡Go! ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Madre mía! ¿Cómo corre esto? ¡Dios! Sí, pero el de Sin también increíble. Corre. El de Sin también corre. Sí, man. Yo me voy a pegar una hostia, tío. Como si ¡Madre mía! ¡Dios! Espérate, drift. Momento drift. ¡Wiii! ¡Fuck, my ass! ¿Pero qué vas a perder? Si es que le estaba dando un poco de ventaja, tío. Me estaba dando pena, Sintado, tío. Ni no. Oye, pues es divertido, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Ah, pero yo creo que vamos igual de rápido, ¿eh? Mira, ya no lo alcanzo. Pero me está dando pena, tío. He empezado yo antes y he dicho fuck that shit, man. ¡Dios! Buena. Escucha, Shin. Hostia, cuidado. Shin, te he dejado ganar, cabrón. Ibas mazo de lento. No te quería dejar mal delante de tus compas, ¿sabéis? A la vuelta hacemos otra carrera. ¿Dónde coño dejamos el coche, chavales? Ah, mira, aquí. Dios, qué guapo, tío. Es que qué guapo está esto, tío. Me flipa. Creo que no hace falta. El motor se apaga solo, ¿no, chavales? Yo no escucho el brum brum. No escucho el brum brum. Bueno, un poco sí que lo escucho, pero no sé si está. Creo que se apaga automáticamente, ¿eh? Lo voy a apagar por si acaso, pero creo que... Ahora, vale, no. O sea, tengo que apagarlo cada vez, creo, ¿eh? Ahora le pregunto a Sinzao cómo funcionan los coches. Sí. ¿Qué cojones? ¿Qué coño hace Eli? Te presento a familia de bolsillo. ¿Familia de bolsillo? Oh, shit, yeah. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo que tu hermano? ¿Qué dices? Oh, yeah, what's up, man? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escucha, ¿sois de aquí? Yo soy de Paleto, ¿eh? Vivo cerca. Ah, pues como yo. Entonces seguro que conocéis a mi madre. Hemos venido porque nos insultaban. Yeah. Creo que el señor Nicolás tiene que hablar contigo sobre la verja que ha roto. Necesito un batido de tocino. Ahí está el señor Ganímedes. Voy a hablar con Ganímedes. ¿Queréis algo de comer? Por favor, y de beber. Escucha, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Llevar una ambulancia o algo? ¿Qué le pasa? No, si venimos del médico. Pues le veo jodido, ¿eh? Joder, macho. Yo también llevo un collar. Ay, qué mal lo he pasado. Se hace chulo. Por favor, tengo mucha sed. Sí, yo también. Venga, por aquí. Tengo que hablar. Nico, ¿quién me ha aceptado un abrazo, tío? Ven aquí, compa. Venga, espera, no te preocupes. En mi granja una niña no se va a morir. Gracias, Nico. Y un hombre tan atractivo como yo se va a morir. Escucha, que hemos ido con a ver ella, a Liverpool.
¿Qué? Bueno, y ha aparecido rica? En el hospital y mis hijos no me quieren contar qué me han ocurrido. ¿La niña tiene billetes? No sé si lo ha comprado alguien. Deco, niña, no le que tú, vale. Que niña no. Ah, que no ligue con niña, pero estás loco que esto. Que no estamos en China. Que no estamos en China, sin Zhao. Deco, vale, por la que prohibido, yo pienso por si acaso no. Pero que estás loco, que es una niña, pero que tengo mis principios, ¿sabes? O sea, no tengo muchos principios, pero tengo mis principios. Yo qué sé si tú ligue con todo. Pero estás loco, ¿cómo voy a ligar con una niña? Vale. Cállate, bro. Sí, me. Cállate, si tú ligue con niña, yo cuento malo. Pero que está. ¿Estamos locos o qué? He visto como a mi lado, mi co. ¿Qué? ¿Cómo? Pero que la he mirado como el resto de gente que había ahí en la esta. No sea raro. No actúa. No empieces a actuar raro porque me cago en la puta. La imaginación es mía. Pues sí. Pues sí, son imaginaciones tuyas, obviamente. ¿Estamos locos o qué? Pues cogete. Yeah, you know. Mira, mejor. Vaya a poner ahí. No, me estoy sujetando los puntos. ¡Nico! Oye, por Dios. Los tanzanitos. ¿Qué pasa, hombre? Hombre, por Dios, cualquiera lo conoce así. ¿Qué pasa? Yeah, you know, man, está? You know, what's up, man, what's up. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va la cosa? Mire, una cosa que le iba a comentar. Dime. ¿Usted cree que esas son maneras de entrar con el coche aquí a la granja? Yo he frenado un poco porque he visto. ¿Sabe lo que le digo? Yeah. Porque como usted me estropea el surco de los tomates, le separo la cabeza del cuerpo. Más nada le digo. Es que estamos estrenando coche los dos y lo sé, lo siento. No volverá a ocurrir. ¿Qué coche está usted estrenando? ¿Es el amarillo ese? El amarillo es el que parece un Transformer. ¿Y no tenía otra cosa que comprarse? ¿Cómo está, caleta? Me lo dice el que tiene un tractor, o sea, un tractor. Yeah. ¿Un tractor? Yeah. La ignorancia, joven, es fuerte en usted. Venga por aquí. A ver. Dame tractores. Cosechadoras. Tres o cuatro. Oh, shit. ¿Este es su carro? Hombre, por supuesto, el Rayo del Norte. God damn, bro. Yeah. Escucha. ¿Esto cuánto corre? Esto. Más que un gitano delante de la policía. ¡Ah! 171, diría yo. ¿170? ¿Te echas una carrera luego o qué? Sí, hombre, ¿por qué no? Ok. Apostamos algo, ¿eh? ¿Apostamos pilotar? Yo sé pilotar el mío. Yo con el suyo no sé. No, claro, no. Ah, ¿el suyo? Ah, no me quedó claro. La verdad que. No, estamos en la carrera. Dejando bastante que desear a la granja. Pero bueno. Escucha, yo el otro día pensé que dijo usted que le caí bien y eso, sí. Sí, me cae bien, joder, Y además he seguido sus instrucciones, en plan, hice lo que me dijo sobre la mecánica, you know. Sí, vale. Hombre, se ha ganado usted un poco de mi respeto. El resto que falta se lo va a tener que ganar en el asfalto. Ok. Si me permite un momento, atiendo a toda esta gente. Por supuesto. Y hacemos una pequeña carrera. Por supuesto. Grande, tío, le he puta madre. No le quito la comida a nadie, que quede muy claro. Le quitas la puta comida desde que es pequeña y ahora se ha quedado con problemas de crecimiento por tu culpa. Gordo, me la robo. Oh, no, pobrecita. Pero no le quitéis la comida a la pobre. A ver. Que no digas que le quito la comida a la niña. Yo no le quito la comida a la niña. Se la quitas. Se le quita la comida. Tú le quitas la comida a la niña. Yo no le quito la comida a la niña. Estoy harto. No gritéis, por favor, a ver. Ya está. Soy ya. Estamos en el campo y estoy perturbando a los animales. ¿Quién es esta familia? Me van a ustedes espantar la luciérgana. La luciérgana. La luciérgana. Que se la quita. Sí. Ya está. No voy a discutir más contigo. Inverbe. ¿Está muy alto el sonido de ella? A ver, haya paz. En mi granja haya paz. A discutir a otro lado, ¿eh? Eso, Ganímedes, échelos. La fiesta, loco. Venga por aquí. ¿Cómo que Ganímedes? La jodida fiesta. Ganímedes. Nombre de filósofo. Nicomedes, idiota. Disculpe, es que aquí a ustedes tres lo juntamos y no hacemos uno. Venga por aquí. Bueno, en tamaño hacemos 27. ¿Tú qué has hablado con Nico? No ha hablado nada, en plan de echarnos una carrera después con él. ¿Y tú me has enseñado aquí su carro y he dicho, god damn, bro. Respect. ¿Por qué más mentes de lo que me ha pasado? Sí, pero no me ha dicho nada sobre eso todavía, tampoco quiero presionar, ¿no? ¿Cómo te llamas tú, amigo? Escúcheme. ¿Cómo te llamas tú? Yo JJ para los amigos. Ah, yo si eres de esta granja, eres mi amigo. Yo soy Tyrone Tarantino, tío. Tyrone Tarantino.
Como el que hace películas. No, más o menos. Yeah, what's up, man? Placer, tío. Respect, man. ¿Y qué, amigo, has atropellado más motoristas o no? Escucha. Espera un momento, ¿eres tú el del otro día? Sí, sí, a mí me atropellaste. ¡Joder! ¡Joder, macho! A ver, el otro día, escucha, Shinzao, mira, te voy a explicar lo que ha pasado aquí, ¿vale? El otro día estaba conduciendo mi camión, o sea, mi autobús, y de repente se me pone un motero delante y se me pone a frenarme delante mía cuando yo iba a toda hostia. Pues obviamente al final le tiré sin querer. Se pegó una hostia y tuve que llamar a la ambulancia y todo, ¿sabes? Seguro. Pero bueno. Pero estás bien ya, ¿no? Te veo un poco jodido de la pierna, pero... Yeah. No, lo que tiene jodido es la cabeza. Pero este hombre está mamadísimo. Pero es que, claro, tío, no puedes ir así de loco, tío. En plan, si veis que voy a toda hostia, tú no puedes frenar delante mía, ¿sabes? Claro, porque yo pensaba que te ibas a tirar para la izquierda y yo frené ahí para aparcar. Pero madre mía. Madre mía. Me lo estoy imaginando, ¿sabes? En fin. Che, che, tú loco, tienes que conducirse más de la cala. ¿Cómo? Este hombre no cambia, ¿eh? Tú conduces más de la cala. Yo, no, yo no conduzco más, yo conducía a velocidad normal. Bueno, antes has dicho que vas todo follado, ¿eh? Ah, bueno, sí, va todo follado, pero para mí. En plan, o sea, para mí eso es normal, you know. Con el autobús. Oye, amigo chino, ¿cómo se dice tu nombre? Sha. 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 Vale. ¿Cuál es tu tercer apellido, Shinzao? ¿Tu segundo apellido? Li. Ah, pues Shinzao Li. ¿Y el tercero? No te salas mejor. ¿No tienes tercero? No me cojo. ¿Por parte de otra abuela? Me cojo. ¿Qué te tiene ya? Hola. No sé, conociendo a los chinos, seguro que estaba viva su tatarabuela. Yeah. Esa gente vive 100 años, ¿sabes? ¿Eh? Y por eso ha sido parece tan joven teniendo 64, you know. Hostia, pero he echado 20, ¿eh? Míralo, el tío. Yeah. Me cojo. Eso sí, siempre está cabreado, míralo. Sí, sí, de verdad, ¿eh? Pero este es el hombre que parece que majo, luego te cogen las mojas con los palillos, ¿eh? No jodas. Yeah, yeah. Tiene una visión, tiene una visión de campo este hombre. La decisión de China, poca gente sabe. ¿Tú haces Wing Chun de ese? ¿Wing Chun qué ha hecho, Wing Chun? ¿Wing Chun? Escucha, os habéis enterado vosotros de que hay fiesta esta noche, ¿no? O sea, sí. Ya ha empezado, de hecho. Sí, tío. Deberíamos ir para allá, ¿no? Que se va a liar una buena gorda. Sí. Pero es a las 11:30 la fiesta, ¿eh? ¿11 y media? ¿No era las 10:30? ¿Te refieres a la del Galaxy? Sí, la de Galaxy. Sí, es a las 11:30. Sí, mira, sí. JJ, el rubio que dice enfrente trabaja allí, tío. ¿Qué rubio? Yo que te de tuyo. Hay muchos rubios aquí, ¿eh? Y este es hermano. Ah, tú trabajas en el Galaxy. Espérate un momento, sí. ¿Tú no fuiste el que no me dejó entrar la primera vez? Hostia, aquí sale todo. Te pensabas que me iba a olvidar, ¿eh? You know, pero no pasa nada, yo respeto. No, yo no. Yo respeto. Pero es que, a ver, te explico. Es que resulta de que teníamos que cerrar ya y el jefe nos dijo que eso. Pero, bueno, sí, al final me dejaste entrar y fuiste buena onda, you know. Y tuve que cagar la borracha esta. Sí, cuando si vienes el papelito y todo. Yeah. Si vienes, pasa gratis. ¡Oh! Ok. Trato hecho. Ok. Ay, que ya que. ¡Sí! Porque me dijo el jefe que fuéramos cerrando. Lidión, ¿no? Sí. ¿Quién es el jefe? Y entró muy rápido, o sea, entró pero para nada. Y yeah, usa. Hola, coño, hola. Ballesta. Oh. Hola. ¿Qué tal, hola. Game? ¿Qué tal? ¿Cuánta gente en el momento? ¿Ballesta? Sí, me. Escucha, bueno, presentarnos, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo soy el doctor, coño, que de la motosierra. El doctor de la motosierra. Te has pintado el pelo, ¿no? No, siempre es rojo. calma, hermano. Me sigue dando miedo eso. Mira, te presento. Jay, Emily, hola, Emily. Hola, soy Jay. Hola, ¿qué tal, cariño? Cuidado, que está pegado mucho, Yeah, you know. Escucha, espérate, ¿no? No seréis novios, ¿no? Como tenéis el pelo igual. Sí, ok, respect. Joder, me voy a joder en tu puta madre. No, escucha, perdón. Antes, cuidado. Pepe, Jay y Jay Pepe. ¿Eres chino? Ah, sí, yo chino lo pequé, ¿eh? Oh, shit, man, pues espérate, escucha, ven aquí. Bueno, espérate, que está hablando con el jefe. ¿Tú conoces a Shinzao? Ah, no, yo nuevo, chula, yo solo llevo 3 liras aquí, yo nuevo. Ok, ¿y cómo te llamas? Pingling. No, Pepe Juan. Yo que soy. Pepe Juan. Sí, mi madre. Pepe Juan, perdón, no quería ser racista. Mi madre es andaluza, ¿sabes? Yeah.
Sí, ¿a tu madre es andaluza? ¿Como la salsa? Sí, mi madre andaluza, calitana. Por hecho yo, Pepe, mitad español, mitad chino. Los mejores cala. ¡Ole! Claro, claro. Sí, allá, a los chinos les gusta el flamenco, sí. Según lo que tengo entendido. Ah, no, a mí no me gusta el flamenco. Yo solo escucho música americana. A mí me ¿Y gusta te gustan los gatos? A este le gustan las tapas. Claro, ¿sí? A mí me gusta todo. A mí me gusta todo los tipos carne. Yo no problema. Claro, le gusta el flamenco, ¿eh? ¿Qué chupo, no? A los gatos. Ah, no, porque a mí me gusta. No, a mí carne, carne, siempre. A chupo. Sí. Bueno, poco hecha. Siempre poco hecha. Sí. No, ketchup ni mayonesa. ¿Eh? Pero escucha, escucha, escucha. Bueno, va, va. Ahora te he presentado a un colega que hay otro chino en la ciudad. Macuas, este creo que es más cerca de donde vivías tú que el otro, ¿eh? ¿Tú te dices, eh? Tiene un acento muy parecido al tuyo, you know. Buena. Yeah. Venga, pues le hago un contratito, ¿vale? Y me echa usted una mano. Colala. ¿Cuál es ese contrato de Cheche? Él también que la trabaja. Ah, a bueno, ver. No sé. Yo tampoco quiero en plan presionar. Si no quiere contratarme, no, no pasa nada. A, si ver, a mí me ha traído el Sinzao diciéndome que. Sinzao. Si no. Cosas claras. Yo tengo ya una edad para estar escondiéndome, ¿sabes? No, no, sí, sí. Este tú escúpemelo a la cara. Yo recibo bien. No, le voy a hacer una prueba, ¿vale? Yeah. Le voy a hacer un contrato de un día. Si usted rinde, continúa aquí con nosotros. Ok, ok, ok. Vale, y qué mejor que ahora que está la granja llena. Yeah. Le voy a dar unas instrucciones. ¿Es usted rápido? ¿Es usted ágil, inteligente? Fuerte, valiente. Dígame lo que hago, lo que tengo que hacer y lo hago. Espera, que le voy a sacar aquí un contrato. Nico, tú por la cuata, mi caña de pesca. Y mi cebo de todo tu casa. Lo va a poder guardar usted ahora, que le voy a dar la llave del cobertizo. Este tío está forrado, ¿eh? Nos viene bien hacernos amigos de este. Con este sí que podemos sacar guita, tío. Con este la droga, tío, ya podemos comprarnos una casa. Yeah. Hostias. Mucho chino. ¡Clala! ¿Tú, Clala? ¡Clala! ¡Jave! Pepe, Juan. ¿Tú qué hablas? ¿Cómo Pepe Juan que la puta J-J? Nombre? Yeah. Ven conmigo para darte el sí, contrato. Yo, voy. Yo, problema, mi nombre es español, ¿sabes? Yo no veo nada, español, no veo nada, chino, te lo juro, de noche Pepe, no veo nada. No sé si es por el mapa, que te juro que ha cambiado la iluminación, pero se ve más oscuro que antes, tío. Se ve más oscuro que antes, tío. A lo mejor lo tengo que cambiar, ¿eh? Porque vosotros también lo veis oscuro, de cojones, lo tenéis que ver oscuro, cojones. O sea, se lo entrega, saca un contrato dudosamente legal. Me lo cogería. Gente que ahí tiene el contrato. Ok, ok. Ok, a ver. Ha sido contratado por. A ver. Hasta luego, joven. Esto sí, ok. Vale. O sea, que tendría que darle mis órganos sí, si usted lo desea, ¿no? No, no, no esté leyendo. Firme directamente, hombre, por Dios. Ah, ok, ok. No, eso yo me fío, you know. Venga. Firmaría el papel. Ahí tiene Jay Jefferson, el mismísimo. A fecha de 25/6/2020. You know. Venga, perfecto. Venga, por lo veo que se sabe usted los números. Venga por aquí. Yeah. Tú que no sé nada, tío. Enciende las luces de tu coche, sí, pero de todas formas, tío. Ay, perdón. ¿Sabe qué pasa? Que estamos en medio de la firma de un contrato. Le culpa. No sé si amablemente. Voy a preguntar a ver si saben cómo. Sí, sí, que nos ha dicho que habláramos con usted por la comida, perdón. Ah, sí, sí. Es que, mire, justamente los estoy reclutando porque no esperaba este repunte de trabajo hoy, ¿sabe? Ah, no se preocupe, no le molestamos, ¿eh? No se preocupe. Venga, vamos. No te preocupes, no problema. Gracias. Chia, encantado, chia, ¿eh? Contato, mi coa, tú luego da número, ¿vale? Ponemos contato yo feo de chino, ¿sabes? Ade. Venga, ahora hablamos. Lo hablamos, mi coa, tú luego. Hola. Mire, las instrucciones son sencillas, ¿vale? Yeah. Vengan por aquí. Ok. Yo no veo un cagado, ¿veis? De noche. A ver, ¿no tiene usted luces en la granja? No, acostúmbrese. Son muy caras, bien? La luz. ¿Tienes muchos mensajes? Sí, menos de abasto. Ah, mucho mensaje. Ni qué niño muerto, por favor. Sí, a mí me lo ha vendido ese señor. Señor Nicomedes, ¿cómo tengo un segundito? Sí, me permite sí, un sí, minutito. Sí, claro que lo tengo un segundito. A ver, señores, ¿ven esta puerta de aquí? Yeah.
Vale, aquí hay un armario. Bueno, es un cobertizo. Puede ir aquí. Aquí es donde guardo los chuletones y las ensaladas. Ok, ok. Vale. Ahí puede guardar la caña sin problema. Genial. Venga, ¿cómo trabajamos aquí? Pues viene el cliente y se le ofrece producto. Si no quiere producto, a la puta calle. Esto no es aquí. Aquí no se viene de cháchara. Aquí se viene a comprar. Pero vendemos a cualquier persona. Claro, cualquier persona. Cualquiera que tenga dinero. Ok, ok. ¿Por cuánto vendemos los chuletones? Cada producto. $60, da igual lo que sea. $60 $60 cada producto. Con la calidad que ofrece usted. Sí, sí, hombre, tiene usted razón. Pero bueno, no vamos a estar exprimiendo aquí a los clientes del norte, ¿sabe? O sea, que $60. Yeah. ¿Vale? Por cada pieza. Por cada pieza. Por cada pieza, $60, ¿vale? Después tenemos una oferta que si piden 9 piezas, ¿vale? Ajá. 9 piezas, pero tienen que ser 3, 3 y 3, ¿vale? Se lo digo porque las ensaladas no salen más caras. Entonces podrían ser 3 chuletones, 3 ensaladas y 3 zumos de fruta. Es un zumo, ¿vale? Un zumo de fruta. Zumo de pues fruta. Eso serían 9 piezas, ¿vale? Ajá. Por $400. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sería la única oferta que tenemos. 3, 3 y 3. Te tomas eso es. ¿Cómo se cobra? Pues ustedes cogen el datáfono que está ahí dentro y le dan a la tecla F6. Pero tenemos que venir hasta aquí. O lo cogemos y ya no lo llevamos. No, el datáfono es inalámbrico, hombre, por Dios. Digo. Es que usted está. Aquí tan rústico todo, en plan, no tiene luces y tiene aquí tractores y tan rústico. No, man. Tengo fibra óptica de 600 megas. Simétrica. ¿600 megas le llegan aquí? 600 megas sí, señor. Sí, 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 me voy a tener que mudar. Pin cero, lag cero, se lo digo, ¿eh? Mete unas monchas al counter que te cagas. Harán factura, me imagino, aquí, ¿no? La fiesta, chaval, me dijeron. Entonces, pues esas son las condiciones. Simplemente, venga, a trabajar. Ok, a trabajar. Venga, cojo el teléfono. Venga, let's go. Tenemos coche ahí. Armario. Coger objetos. Dios, hay un mazo de chuletones, loco. Hay un mazo de chuletones. Voy a coger unos cuantos, ¿vale? Y los voy a vender a la fiesta, chavales. Voy a coger 5, a ver si me deja. A lo mejor pesa demasiado. No, espérate. De 3 en 3, ¿no? Así que, bueno. Cojo 9. Me coge. Dígame. ¿Cuánto cojo de cada cosa, tío? Bueno, puedo coger 3. Perfecto. Cojo 3. 3 ensaladas. Y 3 smoothies. Solo que te sea, me cojo solo que te sea. Bueno, pues esos 6, no pasa nada. Así es, pues no morir. Yo he cogido 3 chuletones, 3 ensaladas y 3 smoothies. Dame un segundito. Y el datáfono, tío, el datáfono, loco. Hola, solo que la tele. Y usted, señor. No veo nada, tío, pero no sé por qué es, No, espera, yo lo que me pueda vender, si no, yo no pido mucho. Pero un segundo, que si no quedan yo lo saco, que lo tengo en el armario, coger objetos. Los smoothies sí, siempre triunfan, me meto los dos días, vale, sin problema. No veo el datáfono, señor. Mire, tiene que usted darle el datáfono, está ahí, lo tengo ahí encima de esta silla, ¿vale? Ah, lo coge usted vale, y le da F6 y a la tecla que dice facturación. Mira, a ver, pruebe, a ver. Yo estoy en el sur porque, mira, está en mi puesto de trabajo, pero porque si no. ¿De qué trabajas? MS. F6. Yo y ella. Ah, hostia, su puta madre. Pero no entiendo. O sea, tengo que dar el F6 estando aquí dentro. A ver. Ballesta es el poli, Ballesta de hacendado. JJ, venga por aquí para que haga la práctica, venga. Sí, sí, dígame. No. Ajustes, mira, pantalla abierta. Este funciona por contactless, ¿vale? O sea, la persona más cercana directamente. Ok, pero escucha, le pasa que no, la factura. No. Sigo sin encontrarlo, ¿eh? Ah, vale, entiendo. Sí. Dele, lo coge el datáfono. Vale. Es que es muy moderno esto, ¿sabes? Sí, sí. Cóbreme un dólar a mí. Le cobro un dólar a usted, a ver. Sí, al final todo queda en casa, ¿sabes? Facturación, 1, aceptar. Ahí está. A ver si lo hiciste bien. Yeah. ¿Te ha llegado? Bueno, gitano, voy a cenar y luego. Pero cantidad de la factura, claro. Pero no me ha puesto ID ni nada. O sea, no sé cómo darle. Ah, cállate un mes. Sí, aquí lo veo en el móvil, aquí lo veo. Ah, le ha llegado, vale. Un dólar, ya está, perfecto. Ok, venga, perfecto, estupendo, genial. A currar, que el dinero se lo paga. Yeah. Espérate, ajustes. Pantalla. Venga, chicos, vaya bien. Brillo. No hay brillo en plan para noche. Pero es que da igual, tío, es que no. Esto tiene que ser por el mod, ¿eh? Iluminación paraguayísima, ¿eh? Sí. Qué guapo. Sube el brillo, vale, sube el brillo. Pero escucha, lo tengo ahí, ¿vale? Lo tengo ahí, recordadlo por si. Para cuando se haga de día. Que si no nos vamos a quedar cieguísimos, chaval. ¡Buah!
ok. Vale, más o menos. Tiene que ser por el mod, sí, por cojones. Tengo que mear ya, tengo que irme a mear. ¡Sin! Uy, sí. ¿Quieres ir a vender eso o te quieres quedar para aquí un rato? Gracias a usted. ¿Qué dice? Que si te quieres ir a vender eso, que hoy en la fiesta yo creo que podemos vender bastante, Hay fiesta hoy. Vale, me coge, que la llevo. Será un poco raro, pero bueno. Bueno, señor Chichi, muchas gracias. Mucha clase, colega. Voy a llamar a Carlitos. Señor Chichi, muchas gracias. Mi nombre es el del 5, el de la IN, es sencillo. Carlitos, güey. Cuéntame. Escuche, ¿la fiesta cuándo era? ¿A las 11:30 o a las 10:30? A las 11:30. Ah, bueno, entonces queda. Entonces queda. Claro. Claro, es que uno me dice las 10:30, otro a las 11:30, tío. Estamos locos. ¿Por qué las 10 dice que le coma la pija? Que me coma la pija, yo no. Yo estoy acá repartiendo boletos. Pues a las 11:30 nos vemos a la fiesta, ¿eh? Órale. No mames, güey. ¿De qué voy? ¿Cómo ir? ¿Elegante? ¿O debo ir de alguna manera? No sé, que me han dicho que es una fiesta en plan de los 90 o algo así, así que. Pues yo voy desnudo. ¡Ah! A lo mejor yo también. Lo digo totalmente en serio. Pues yo también, venga. Venga. Nos vemos ahí. Os cuídense, compa. Órale. Órale, güey. ¡Ándale! Escucha, no me he guardado los cogollos, ¿no? No, tengo que guardármelos. A ver. Maletero. Guardar objetos. Y cogollos de marihuana. 5. Pau. Ganada 5. No puedo vender cogollos de marihuana a gente real, tío. Es una pregunta que no me he hecho antes, tío. Pero, ¿por qué no podría? ¿Por qué no podría? O sea, sería dinero encima en blanco, ¿sabes? No sería dinero en negro. Así que podría a lo mejor. Claro, por el dinero en negro, pero tener dinero en blanco me renta más, ¿sabes? Y puedo intentar cobrar un poquito. Escúchame. Más. Mira, aquí hay que atacar, ¿sabes? Aquí el cliente es una presa y usted es el cazador, ¿me entiende? Ah, pero quiere que se lo venda aquí a estos, creía que eran sus invitados. A todo, no, ¿qué invitados? Ah. Esto es una puta granja, aquí paga. Ok. Aquí paga, vamos, hasta mi abuela, si mi abuela ahora mismo la sacamos de tiene que pagar, ¿eh? Escuche, yo, mi madre me decía que era un buen negociador. A lo mejor le puedo conseguir vender cada chuleta por 80, si le parece a usted bien, claro, si hombre, no lo dejo 60. Vamos a ver una cosa, si la vende usted a 80, todo lo que pase de 60 para arriba es para usted. Ok, hay que ser justo. Venga, perfecto. Así que a todo el mundo, mira, nos lanzamos, le hago una muestra. Nicomedes. ¿Qué pasa, Randy? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, ahora bueno, cuando... usted dirá que bien, pero yo le veo pálido, ¿sabe qué puede ser eso? Bueno, falta de vitamina. Falta ¿no? de... mire cómo lo sabe, ¿cuántos quiere? Bueno, ninguno, es que ahora estoy lleno. No, ¿cómo va a ser eso, hombre? Entonces, para el futuro, hombre, para el futuro. El siguiente hay que pensar día en el futuro. Te compro, Nicomedes. El siguiente día, eso, pero ¿y si se muere usted hoy, qué pasa? Pues que le compraré. Aunque sea, llévese dos chuletones y dos ensaladas, no me haga el feo. Pues venga, luego me las pone. Venga, vamos. Ahora le he traído el trabajador que le hemos dicho. Sí. ¿Quién es? Este hombre aquí. Estoy Minguito, he catado. ¿Usted? Sí, yo soy Minguito. Minguito, ¿qué tal? Minguito Gutiérrez. ¿Minguito Gutiérrez? Sí. Sí, sí. ¿Y qué tal usted? ¿Tiene usted experiencia? Yo sí, toda la vida he trabajado en el campo. ¿En el campo? Toda la vida. Agricultura, esto de todo. ¿De todo, Minguito? Esto, tengo que hablar. A usted... Jefe, escuche, yo me voy a ir a vender, ¿vale? Mientras usted habla. Venga, sí, aproveche que se nos va. Adiós, señor Rubio. Sí, yo me quedo la garra, como... Niña. A ver, dímelo. Niña, te lo digo, ¿qué? ¿Tú tienes dinero? Yo tengo el dinero, la paga. ¿La paga? Niña, ¿tienes 60 pavos? Joder, ¿le estás pidiendo dinero a la niña? No, coño, en plan, le voy a vender la mejor carne del condado. 60 pavos, joder. Pitas, ¿eh? ¿Me va a vender carne? Sí, ¿quieres carne? ¿Qué? Un poquito de carne. No le hagas caso a los desconocidos, niña. No, a ver, escucha, que... Vale, ¿alguien quiere carne de aquí? Es mi primer día, por favor. Escucha. Pero escucha, es mi primer día, por favor. Me haríais un gran favor si me compráis un poquito de carne. Mira, que somos un montón de personas y le vendes a la niña, macho. A ver, Gigi, ¿usted? Yo te compro carne. ¿Qué me ha dado estos 60 pavos? Niña, ¿me has dado tú? No, yo no. Pelirroja. Ah, pues mira, pues toma, te voy a dar el mejor chuletón
del condado. Seguro que lo ha hecho porque Nicomedes le ha dicho que si lo vende, de verdad, le tiene especial tu chuletón. Escúchame, si te doy 63, mira, me das un chuletón y mitad de otro. No, solo 60. Os estoy dejando precio amigo hoy, además. Escucha. Normalmente los vendo por 80, pero hoy, como sois ustedes, son ustedes. ¿Pero tú tienes este chuletón de especial? Mira, pruébalo y vas a flipar. Vas a flipar. Cuando tengas mucha hambre, cómete un chuletón de estos y te va a explotar la cabeza. ¿Caballero? Ye, con salsa especial y todo. Que nos miente en la cara. ¿Qué nos miente? ¿Qué pasa? Jota. ¿Ah? Hostia, pero he quedado satisfechísima. ¿Has visto? Te lo he dicho. Si quieres te doy un par más, ¿eh? Cuidado. Te puedo cobrar además por factura. Cuidado. Así que si no tienes miedo de encima, mí, pero mira, ¿eh? Es mejor tú le tocas. Ven. Escucha. Guarda ese bidón. Guarda ese bidón. ¿Cómo te llamas? Emily. ¿Guarda ese bidón? Emily. Es que me dando más dinero, pero estaba muy bueno. Pero escucha, Emily, ven aquí. No me hace caso, tío. Creo que me escucha mal o algo. Eso que está sonando en mí. Cuidado, Emily. Emily, ¿me escuchas? Emily. Creo que te está haciendo vacío. No, pero ¿por qué? Emily, ¿me escuchas o no? Pero que... Emily, ¿me ignoras en mi cara? ¿Me estás ignorando, Emily? ¿Me escuchas o no? A ver quién saca el tazalito más grande. ¡Emily! Ven aquí. Escucha, tómate un caramelo porque tienes la voz jodida, ¿eh? Tienes la voz jodida, te aviso. Tómate un caramelito, que también te puedo dar por otros 60 pavos un caramelito que te va a arreglar todos tus problemas. Está súper bug. Ahora sí. Ahí, ¿ves? Pues mira, tengo una oferta especial. Vale. Para chicas tan guapas como tú, Julia. Hola, ¿me escuchas? Yeah. ¿Y tú a mí? ¿Me escuchas o no? Joder. ¿Me escuchas o no? ¡Señora! ¡Señora! Está larga. Sí. ¿Cómo que sí? ¿Me escuchas o no? Antonia. Federica. Manuela. Josefina. Escuche, esto se está complicando, ¿vale? Así que de ahora mismo. Mira, si me da 120 pavos, le puedo dar otros dos chuletones, los mejores del condado. Te escucho. Dime que te escucho. No. Me cago en la leche. Usted me transfiere ahora mismo $120, ¿vale? O lo que usted quiera. Si me quiere pagar 180. Pues mejor para mí y para el negocio. Y mejor para usted también, porque no se va a morir de hambre. Si usted me da ahora mismo 180, le voy a dar dos chuletones de la mejor calidad. Y no solo eso, un smoothie marca de la casa, marca de la naranja. Nicomedes, you know. Sí. Mira, yo encantada te lo compraría, pero el problema es que no ando con dinero encima. Pero no hace falta, yo tengo el datáfono aquí. Yo le hago una factura a usted, ¿vale? Yo le hago una factura a usted. Y si quiere le hago la factura ahora mismo. Y ya me lo paga en plan... Me lo paga usted. Señora. Me está usted desesperando, ¿eh? Yo no tengo paciencia para vender a gente como usted, ¿eh? Le aviso. Mi paciencia tiene un límite, señora. Y usted lo está sobrepasando. Sí, dale. Me parece excelente. Pues mira, le voy a cobrar a usted 180, ¿vale? 180, boom. Ahí está. Cuando reciba el pago, yo le doy sus productos, ¿vale? Tiene muchísimo delay este señor, sí. ¡Ha recibido el pago! ¡Pog! ¡Pog, chavales! Ahí está el paguito. Vale. El mejor vendedor del condado, ¿eh? Vale, de puta madre, tío. Ahora le damos los productos. Que le hemos dicho dos chuletones we take. ¿Le llegó el pago? ¡No! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡Ye! Me ha llegado el pago. Espérate un momento que ahora mismo le doy. Vale, mira. Le voy a dar uno de estos, ¿vale? Un chuletón. Y también le doy una ensalada, ¿vale? Para la dieta y esas cosas, que hay que cuidarse. Y un smoothie Callahan. El mejor smoothie del condado. You know. Ahí está, ahí tiene usted. Disfrútelo.
lo he zampado entero. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué? Muchas gracias. Ah, a usted, un placer. ¿Llegó el mensaje? Ha colado. Vale, solo tenemos que vender dos ensaladas y dos. Sí. Ay, coño. Tenemos que mantener una. ¿Cuánto hemos vendido, chavales? ¿Cuánto hemos vendido? Pues. Dos. Hola. Dicho, ¿no? Fuck, claro, ahora me he quedado así. Vale, pero escucha. Psst, tú. ¿Qué pasa? Escucha, ven aquí. Sí, ¿qué pasa? No me pegues, por favor. No te voy a pegar, escucha. Te veo una persona que le encanta comer carne, ¿a que sí? Sí, pues bien. Hoy le voy a recomendar, si a usted le encanta la carne, le voy a recomendar a usted que me compre la mejor carne del condado, del pueblo, de todos los santos. ¿La de Sion y Norte, Cumbre? Sur. Y le puedo hacer una oferta especial. Sí. Le puedo hacer una oferta especial. Sí. Le puedo dar dos ensaladas de la huerta, que para acompañar el chuletón está riquísimo. Dos ensaladas de la huerta. Sí. Tres trozacos de carne de la mejor calidad del pueblo, ¿vale? Sí, y un smoothie. Le puedo dejar eso, espérate que le haga los cálculos. En plan, cálculo de precio amigo. Un segundo. Amigo, no sé ni cómo te vea. Sí, claro, soy JJ, tío. Yo soy Minguito Gutiérrez. ¿Cómo? Yo soy Minguito Gutiérrez. ¿Minguito? Sí. Un placer hacer negocios contigo, Minguito. Pues mira, te voy a decir. Te comento una cosita rápida. Es que me acaban de regalar uno. Y tengo lo mismo. Ya, lo mismo que pero escucha. Para el futuro vas a necesitar. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? No tengo dinero. Claro, no, pero no hace falta que tengas dinero encima. O sea, puedes pagarme por banco. Yo tengo aquí el datáfono. Es que no tengo en el banco. Ni encima ni debajo, niño. Ok, ¿y a usted no le apetecería un poquito de carne? Hombre, si me lo ofreces así, lo mismo te digo que no. Porque me estás dando miedo. Pero, no, a ver, escucha. Te estoy ofreciendo la mejor carne, el mejor chuletón de todos los santos. Criado aquí, totalmente biológico, criado en la granja. Sí, ya conozco. Le ponemos ópera a las vacas, a los cerdos, a cualquier cosa le ponemos ópera para que se críen y sean jugosos. Ya he comprado. Pero me cago en la puta, tío. Entonces estamos comprando. Pero y cómpreme una ensaladita, entonces, una ensaladita, por favor, que estoy aquí intentando. Pero escucha. Encima le he comprado el menú a este. El menú también. Me cago en la. Pues escucha, no me puede hacer usted el feo. Usted no me puede hacer el feo aquí. O sea, si usted ahora mismo me compra una ensalada, yo me voy y no dejo de ser un pesado, ¿vale? Señor, una ensaladita. Mira, hacemos una cosa, me voy yo, ¿vale? Mira, yo te digo, te siempre, pues no te decía, una vez tengo dinero, pues te prometo comprarte uno, ¿vale? Sí, men, pero es que necesito hacerlo rápido ahora, el jefe está esperando cosas de mí. No tienes ni siquiera 60 pavos, tío, 60 pavos, y no. Mira, te digo, tengo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! Ok. ¡Sí! Escuche. Me ha salvado usted la vida. Es usted. Mira, tome, se lo voy a dar. ¿Qué te apetece más? ¿Una ensaladita o un smoothie fresquito ahora para la calor? ¿Qué le apetece más a usted? ¿Señor? ¿Señorito? Le voy a dar un smoothie, ¿vale? Hola, sí, tomes el caramelo porque no... Escucha, sí. Mira, no te preocupes, que no hace falta. Te dejo, tengo 75, te lo he dejado. No te preocupes y no pasa nada. Pero si quieres vender de esto que tiene, me han dicho que va a haber una fiesta en un sitio. La fiesta me va a llevar maza de carne. Sí. Debate puta cosa. Escucha, es usted un hermano, ¿eh? Es usted un hermano, venga aquí. Igualmente, señor. Es usted un hermano, yo respect, man, respect. Señor, lo que ha hecho usted hoy por mí no lo olvidaré, ¿eh? Le dejo mi número y mandé un mensaje cuando usted pueda. Si alguien quiere algo, le digo que vaya a compártelo. Perfecto. Apunte usted. A ver. Minguito Gutede. Espera un momento, a ver. Minguito. Minguito Gutiérrez, sí. Le voy a apuntar como 36 Minguito 0 Pepega 34. ¿Cómo? Repita, por favor. 36 0
3, 4. Espera. ¿Puedes repetir, por favor, una última vez? 36, 0, 3, 4. Ah, vale, ya, sí, 0, 3, sí, me había olvidado de un... Sí. Tú sabes, bueno, señor JJ, de verdad, si usted necesita algo algún día, me avisa. Y lo mismo te digo, que... Lo mismo te digo yo, si algún día necesitas algo, you know, ayuda a un homie o lo que sea, yo estoy aquí para ayudar. Un placer, yo siempre estaré por el norte. Yeah, pues yo también soy de aquí, así que seguramente... ¿De norte? Yo soy de Paleto, you know, yo vivía ahí en una caravana con mi madre. ¿Paleto Bay? Yeah, de Paleto, you know. De acuerdo. Pues nada, un placer, señor. Igualmente, muchas gracias por lo que ha hecho usted por mí hoy. Nada. Muchas gracias. Hasta luego. Chavales, tenemos que hacer... ¿Cuánto hemos ganado, tío? Porque no sé cómo calcular el dinero. Hemos vendido. Mira. Dos carnes. Bueno, en realidad tres porque nos cuenta este, ¿vale? Tres carnes. Una ensalada y un smoothie, ¿no? Tres carnes, una ensalada y un smoothie. O sea, serían 60. Tres carnes, una ensalada y un smoothie. 60 por 5, ¿no? Serían... O... Sí. ¿Cómo? 315, no, pero... Yo tengo que calcular solo lo que vendo porque el resto me lo quedo yo, ¿sabes? El resto me lo quedo yo. Los 15 de esos extra que me ha dado el tío este, me los quedo yo, es lo que me dijo Nicomedes, así que serían 300. Serían 300 en total. Vale, serían vale. 300. Yo como pelo, mira, cuando pelo viejo, tú me eliches el número, tú me llamas, yo compro pelo y tú yo muerde y no lola y me lo como. Escucha, ¿por qué comprar perro cuando podrías comprar la mejor carne de los santos? Ahora mismo tengo una oferta de 3x1, o sea, no, 3x1 no, me he calentado, 3x60 $60 cada uno. Si quiere usted comprar la mejor carne, déjemelo saber ahora mismo porque se la puedo dar. Le ponemos ópera a las cabras, espera, a las vacas, a los cerdos, a todo el tipo de animales para que crezcan de la manera más natural y jugosa posible. ¡Gabriel, cabrón! ¡Dime! ¿Sabes? Así que si quieres un poquito de carne o a lo mejor una ensalada, eres de los sanos. No, solo problema, solo problema. ¿Cómo que solo problema? Solo hay un problema, ¿sabes? Y es que yo ya he comprado carne aquí, ¿sabes? Yo ya no... Vale, ok, usted tiene carne, pero no tiene el mejor smoothie de todo el condado, ¿verdad? Sí, también compré smoothie. Vale, pero escúcheme, una ensalada Callahan usted no la ha probado en su vida. Una ensalada de la huerta. No, esto no llevo. Ah, pues mira, le puedo dar una ensaladita, un par de ensaladitas, ¿le parece bien un par? Pela, ¿por qué que no sé si yo puedo llevar ensalada? Porque llevo bolsa llena, ¿sabes? Ah, pues intente comerse algo o beber algo o fumarse algo para liberar un poquito de espacio, ¿no? Pero, ¿sabes? El problema es que esto tuve que hacerlo antes para acoplar carne y mucho. Pues escúcheme un momento. Espera, hazme una cosa. Me ha dado pena, ¿vale? Yo hago una cosa, Okay. Yo leo cosas en coche de Emily y ya las vengo y compro, ¿vale? Ah, ok, genial. ¿Y qué va a querer para ir preparando el pedido? ¿Qué va a querer usted? Dos ensaladas, ¿no? Joder, ¿eh? Ok, dos ensaladas. Lo tengo aquí preparadísimo para usted. Recién fresquitas, pues, de la huerta. Leo, aquí. Leo Cota, el coche de Emily. Ok, vale. le espero aquí en el tractor. Y yo estamos negociando, ¿eh? Esto es mucho más fácil que vender droga, tío, no me jodas. Esto es mil veces más fácil que vender droga, tío. Pero si esto es una puta mierda, compi. ¿Qué coño dices? ¿Pero cómo que una puta mierda? Pero no has ido a la tienda. Bárrame, miraría al móvil y no haría mucho caso. Chavales, voy a mear, tengo que leer subs, tengo que hacer muchas cosas, ¿vale? Ahora vengo. ¿Dónde está el chino? ¿Que le quería pedir el número? Se ha ido a dejar cosas en el coche de Emily, creo que se llamaba. A ver. Ah, míralo. Voy a decir al perro que se vaya, pobre. Le han amenazado ya un par de veces. ¿Sabes qué? ¿Qué quiero? Coger el tractor, tío. Mi meta es coger el tractor ahora mismo. Sí, ya ves. Pero nunca he ido tractor. Espera, aquel rojo, aquel. Tengo un tractor rojito. Oye, chino. Lema. ¿Cómo se llama usted? Yo Pepe. Pepe, Juan. ¿Me deja su número? Sí, claro, pela, voy a comprar comida, ya la doy números, ¿vale? De lujo. Vale. Vela, ya puedo comprar a chalala. Hostia, Pepe, llama a tu mascota.
La que me vomitó en el coche, sí, esa. ¡Felomena! ¡Felomena! Venga, vamos a hacer más chuletones con esto. Venga, chuletones con esto. ¡Felomena! Chuletones, chuletones. ¡Mela, te gusta Felomena, eh! ¡Joda, macho! ¿Tú vas a comentar cuándo vas a comentar con Felomena? No, todavía no, todavía Filomena joven, todavía Filomena buena charla, todavía que la caché. Todo mucho clase, claro. Claro, joven, todavía, yo además estoy cogiendo cariño a Filomena, me da pena, ¿sabes? Hola, amigo, tú sabes lo que estás haciendo con la dulce. Sí, sí, claro, joven. Filomena. A ver, que me la telechai, me la vaya a telechar al final. Espérate, si está, me está quitando el teléfono. Esa vomita, Filomena. Sí, cuidado, sí, vomita, Filomena. Cuidado, alejad este cerdo, Sintao. Sintao, no, no, no. Cuidado, cuidado con él, cuidado con él, que ya hemos tenido algún problema. Muy joven, Sento, tú también tienes clase para la... Vale. Tienes principios, ¿no? Vale, vale. Che, ponle un momento. Que no lo vea, que no lo vea. Nico, tú también verás. Momento flipado. Vale, yo explico, vale. What's up, man? Te acabas de mover de ciudad, vale. Y Chino-chan va a hacer fiesta privada. ¿Quién va a hacer fiesta privada? Chino-chan va a hacer fiesta privada. Chino-chan, nada, pero vamos al Galaxy, ¿no? Mejor a ver más salseo, ¿no? Venga, primo, lo vamos y te lo controlo. Yo ya he dicho que va a ir para tu yo. Pero... Ay, Dios mío, pues yo he quedado con gente del Galaxy. ¿Cuándo tiene tu Galaxy? El Galaxy empieza a las 11:30. A ver. La fiesta del Galaxy. Vale, pues vamos a hablar, ocupamos el Galaxy. Hay un poco de lag, eh. Dígame, Nico. ¿Qué le iba a comentar? Mire, vamos a hacer una cosa. Yeah. ¿Se puede hacer? ¿Podemos hacer la típica? Estamos un ratito en cada sitio. Y después hacemos la puta carrera. Oh, shit. Escuche, estoy vendiendo. Creo que lo llevo en la sangre esto de ser vendedor, eh. Sí, ¿cómo tengo ha ido? Ya ¿cómo ha ido? 300 pavos para usted. Hombre, qué grande, sí señor. Le he dicho, tío, yo un trabajo me lo tomo en serio. Yo soy muy profesional, you know. ¿Tú cuánto has vendido, Sinsao? Vaya, parece que alguien... ¿Mil? En la ciudad, claro, la suerte que has estado en la ciudad, cabrón. JJ, es que 300. 300 lo vendo yo prácticamente al perro ese que hay ahí. Ve al perro ese, prácticamente le vendo $300. Vale, vale, ok, pues tendré que esforzarme más entonces. Bueno, es lo que hay. Hoy parece que hay aquí bastante revuelo, pero bueno, ya todo el mundo ha comprado, así que vamos a cerrar la granja y a tomar por culo. Claro, tú siela, es lo que vamos, primero vamos a vender, ¿Me puedo llevar un poquito de carne a las fiestas? Sí, hombre, por Dios, sí, cógela. Y la gente ahí se va a volver loca, con la carne. Pero escúcheme, yo voy a comer para la llena de comida. ¿Pero va a llevar cuánto? ¿Va a vender en la fiesta o qué va a hacer? Claro, voy a vender, voy a poner ahí un puesto, un grill, you know. Me compra tú como para cagar con todo. La gente borracha son los que más gastan en comida. Me compra tú no tienes mochila. ¿Cómo que no tengo mochila? ¿Cómo que tengo mochila? Bueno, yo creo que solo, sinceramente, te veo ese cuerpito JJ de perro finca y creo que más de 5 chuletones no puedes cargar, ¿eh? Voy a probar lo que pueda llevar y ya está. Ahora lo miro. Chavales, quiero separarme un segundo, ¿vale? Para hacer un par de cosas, ¿eh? Ah, papá lo conozco, se lo tuve que ¿cuánto puede? Mío, no sí. puede... Si tengo mazo espacio, ¿eh? O sea, he hecho ejercicio para que me quepan más cosas, ¿sabes? Así que... A ver si puedo llevar... Hostias. ¿5? Mira, puedo llevar 5. Y... Smoothies, a lo mejor puedo llevar... 3 también. ¿3 smoothies? ¿Ves? ¿Ves? Y mira, bueno, me quedo ahí justo. En plan, 7 kilos, 8 kilos, ok. Estoy justito, o sea, ¿sabes? Lo mío. ¿Qué pasa? Al final, ¿enchalada o no enchalada? Claro, claro, aquí la tengo, para usted, para usted. Ah, vale, ensaladita vale. rica para usted. Vale, tome usted. Estaba yo pelándole, que al final a lo mejor no quiere. Más claro, no, que no, chino. No, no, por supuesto. Vale, ¿cuál es su idea, chavales? Pero es cara o es barata, no te he preguntado precio. Ah, pues mire, son 80 la pieza. Ah, joder, vale, sí, es barato, barato. ¿Qué es lo que estás comprando? Ah, enchalada, no sé qué, no más. Ah. No sé. Vale, sí. Mostrar ideas. Espero que te buena, ¿eh? Si no, luego pondré a de la exclamación. No, por supuesto, por supuesto. Nosotros siempre velamos por la calidad de nuestros productos. Hecho. 2, 2, 8. ¿Tienes el mozo encima?
Sí, claro, siempre. Smoothie, yo también tengo smoothie. ¿Quiere usted un par de smoothies? Quiero comprársela a él, tú bueno, lo has comprado. Ah, pues mira, le puedo dar un par de smoothies. Buenas noches, adiós a todos. Serán... Adiós. 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 Adiós, adiós, adiós. Igualmente, adiós. Bueno, pues Jay, mire, si pues, por cada pieza serán smoothies. 80. Sí, sí, ¿cuántos smoothies quieres? ¿Pesan mucho? No, no, lo justo, lo justo. No le puedo dar uno si le parece bien y si quiere más, pues le doy. ¿Cuánto vale cada uno? Pues 80 también. ¿80? Bueno, 80 póngame... y están fresquísimos, vamos. Póngame 3. ¿3? Ok, ok, ok. Que es que me encantan. 3, 3, 3. Antes estaban en el hospital y estaban buenísimos. Pero, Lubio, tú no has pasado patula, ¿eh? Yeah. Vale, espérese un segundo. Esto te vela, mela. Yo sí, con sí, chino, sí. Espere. A ver, 80 por 2. Pues ajá. Mira, serían 160 por aquí. Ajá. Ahí está, le tiene que haber llegado ya. Y ahora la factura de este buen señor. Que usted tiene, me ha comprado 3, ¿eh? ¿No? Te chaco tu caca, ¿eh? Te chaco tu caca. Ver, ten, caca. Cuidado, ten cuidado, chino, que no te salpique. No, no, no. Se daría cuenta de que le miraría el culito de la falda de la roja. Ah, vale. Facturación. Y esto sería 240. Espero no tener que hacer otra vez la modo sierra, compañero. ¡Hostia! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Era ahí para que llegara bien la cobertura sí, para sí, el sí. Datáfono. ¿La ha llegado, no? Tú mismo, que te doy. Con agua. Ahí la tienes. Yeah, yeah, yeah. Me ha cobrado 4, ¿no? No, le cobra 3, haga los cálculos. Ahí, ahí, está bien, 80 por 80. Te he visto atento, 80. Te he visto atento. Ok. Te saco tu caca, Lubio, te saco tu caca. Yeah, you know. ¿Cómo que te saco tu caca? Ah, no, man. Oye, estamos bien, chavales, estamos bien. Pero dinero negro no. Esto no es dinero negro, ¿no, chavales? Esto no es dinero negro. No, me están pagando a mí tal cual, ¿no? ¿O dónde? A lo mejor está en el banco el dinero. La facturación o llega directamente a. Espera un momento. Tío, pero que antes tu novio. No sé, no sé cómo va esto, tío. No sé si lo estoy cobrando yo. ¿Ya te pago el chino? Yo creo que sí, ¿no? Oiga, ¿usted me ha pagado, señor? Sí, claro. ¿Ha pagado usted la factura? Claro, ¿seguro? ¿Me está listando la loan? No, solo es que me cuesta un poco encontrar aquí la factura, pero bueno, me fiaré de usted. Sí, mela tú pasaste la tapa, sí, ¿no? Sí, yo pasé. Yo hablé móvil, lo primero que hice, pum, pagar factura, ¿sabes? Yeah. Claro. Ok, no problema. Vas a directamente a la granja, ¿no? Vale. Tiene sentido, porque si no... Bueno, mira, lo voy a preguntar aquí. ¡Nico! Es bonito, pero de verdad que no es rápido, ¿eh? Nico, ¿qué pasa? Tengo una pregunta muy seria. Lo que facturo va directamente a la granja, ¿no? Hombre, por supuesto. Ah, vale. Pues no lo tenía claro, porque hay gente que me quiere pagar. No, si mano, le quiere pagar, ¿sabes?, en efectivo, pues ya se lo vende y después me da el dinero. Ah, perfecto, genial. ¿Qué pasa, Erl? Mira, hoy nos han ayudado aquí en la granja. Nos han ayudado a vender aquí JJ y sin SAO, de verdad. Y escuche, no hemos hablado de cuánto voy a cobrar. O sea, sé que estoy de prácticas y eso, pero... Vale. A ver, el sueldo se habla después. Claro, no, yo aquí para servir, señor. Pero, ¿cómo? Pero bueno. ¿Qué pasa? Yo estoy de pruebas, ¿eh? Bueno, o sea, JJ, que... entonces se confirma que soy tu jefe. Adiós. No, mi jefe es Nicomedes. Tú eres mi compañero de trabajo. Mi compañero de trabajo. JJ, eres mi empleado, no me lo puedo creer. ¿Sin Zao, tú también? ¡Hola, me coja! Bueno, que estés de pruebas. Estoy vendiendo ya como una moto. Voy a mirar, amigo, yo soy el encargado. Vale, lo que tú digas, hermano. Escucha, tengo que responder una cosa al móvil, ¿vale? Ahora vengo. Claro. Espérate. La fiesta es dentro de poco, chavales, sí, en 10 minutos, así que tenemos que bajar ya. Un segundo. Quiero mirar unas cosas, ¿vale? Quiero leer subs antes de seguir. Porque se viene una noche buenarda, ¿eh? Se viene noche buenarda, chavales. A ver, espérate, dejarme ver el clip primero. Técnica milenaria china. Me coño satánica de teléfono. ¿Tú qué le enseño? ¿Teléfono? Vale, enséñame a ver.
digo, chica, cógelo, cógelo. Pero nunca coges porque le cuesta mucho. Y aquí, Fede. ¿Hacer la técnica del tornillo? Amigo, yo sé técnica de teléfono, porque la yo enseño. ¿Teléfono? Vale, enséñame a ver. ¡Cógelo, cógelo! Yo le digo, chica, ¡cógelo, cógelo! Pero nunca coges porque le cuesta mucho. Me coge pasando sorprendido. La técnica milenaria china. ¡Oh, cómo no lo había aprendido antes! ¡Hostia, estoy aprendiendo demasiadas cosas en esta ciudad! Tú haces con sonido todo. Sonido potencia, otra de sonido para la chocha de China. Vamos, amigo, vamos a coger air, vale. Tengo que subir esto a Twitter, tío. Tengo que subir a Twitter. RT, chavales. Like y RT. Like y RT. Y a 4 mesecitos con el jefe almohadilla W. 1, 2, 3. Grande Rubio. Fuck, no puedo cortar el vídeo. Ojalá leas mi submayor que V y te deben $100 porque vendiste 5 a más de $60. Las vendiste $80, loco, almohadilla W. Claro. Ahora se lo diré. Pero bueno, estamos intentando crear una buena impresión, ¿sabes? Una buena primera impresión. Teléfono, vale. Si estamos este de banda. Hey, what's up, man? Me acuerdo de ta. Que estoy en el coche, no me veis. Está ciego. Bala. Yeah. ¿Qué escucha? ¿Vamos para la ciudad ya o qué? Ah, espera, Nico, vale, yo voy a por un poquito más de carnitas y vamos para allá. Llevo 5 de carne, una ensaladita. Con ensalada no. Se me da bien vender carnes, me da a mí. Se me da mejor que otra cosa, así que voy a coger 2 más. Solo se pueden llevar 5. ¿Y cuánto llevo? Vale, llevo ya 5 entonces. Pues entonces, claro, tiene sentido para que no se chete esto demasiado. Pues cojo un par de smoothies más y a chuparla, tío. Ahí está. Vale, estupendo. No sé si él llevará control de esto, tío. De quién ha vendido qué, ¿sabes? Pero te voy a poner el tweet. Técnica milenaria china para darle. ¡Cógelo, cógelo! Yo le digo, chica, ¡cógelo, cógelo! Pero nunca coges porque le cuesta mucho. Me coge pasando sorprendido. La técnica milenaria china. Oh, cómo no lo había aprendido antes. Hostia, estoy aprendiendo demasiadas cosas en esta ciudad. Tú haces con sonido todo. Sonido potencia. Otra de sonido para la chocha de China. Hola, amigo, vamos a coger air, vale. Vamos. ¿Está dinero? JJ. Hacer la técnica. Ahora, RT, chavales, RT. Like y RT. Yeah, what's up, man? Tío, ¿por qué me cuesta? ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué haces, un normal? ¿Bobo o qué? Rompiendo mi propio coche, tío. Uf, la gasolina, está un poco jodida. Yeah, what's up, man? Escúcheme, JJ. Yeah. ¿Ese coche es robado? No es robado, por Dios. ¿Por qué acabas de romper el cristal para abrirlo? Si pues no sé, no me deja abrirlo de otra manera, macho. Porque te gusta ser así, muy gángster, ¿verdad? Muy gangster, muy del barrio, ¿no? Yeah, that's right. ¿Te crees, no? Muy, ¿cómo decirlo? Muy... No me... Muy criminal. No me lo creo.
Lo soy. Vaya, por Dios. Escucha, ¿a dónde vamos? Escúchame. ¿Cuál es el punto de destino? ¿Echamos la carrera ya, o qué? Sí, no, todavía no. ¿Sabes el Pearls? ¿El Hola. Pearls? Sí, y si me esperan para yo llevar a él. Yeah. Y echamos una carrera hasta allí. Ok. Él está aquí detrás, lo voy a recoger. Ok. Sin. Sin. Shinza. Escucha, el Pers es el chino donde trabajabas, ¿no? Claro, te muelle. Ah, ok. Pues apunto ahí. A ver, el muelle, tío. Uf, me está entrando mazo de hambre, ¿eh? Tengo como un agujero en el estómago, tío. Pela, no casolará. Esa está aquí, creo. No pregunta, Neko, si tiene casolará. Yeah. Vamos ahí, pero directamente vamos a decirle, en plan, mira, no puedo estar aquí en el Pels. Me voy al Galaxy, ¿vale? Porque quiero ya ir al Galaxy a... Yeah. A Juno. Voy a apagar el motor, un segundo. Y voy a por chocolatito, tío, que me muero de hambre. Hola, que llegamos tarde, tú sabes el sitio. Cuidado que te choca. Dime. ¿Qué cosa? No, por no tengo. Tengo gasoil. Vaya, pues es un problema. Vamos ahí a la gasolinera y después hacemos la carrera, venga. JJ. Yeah. Sígueme si es que puedes. Vamos. Let's go. Uf, la luz verde no sé si me convence del todo, ¿eh? De noche mola, tío, pero si no... Fuera de eso, tío. ¡Pero sí! Uy, Simba un poco borracha, ¿eh? Simba un poco borrachita. Va rápido su coche, ¿eh? El cochecito de Neko. Oh, shit. ¿La ves ahí? Ahí tienes la gasolinera enfrente. Uy. ¿Ese no es el chino? ¡Eh! ¡Cuidado! Goddamn, bro. ¿Esta es la gasolinera? Aquí no veo yo que pueda echar gasolina, ¿eh? Yo también tengo que echar un poco. Ah, mira, sí. Sal del vehículo. ¡Chao! ¿Qué haces? Me has echado hace 5 minutos que iba a venir y hago de todo aquí. Lilith ha tenido un accidente. Oh, shit. Hola, Shushou. What's up, me? Menudo coche, está comprado, ¿eh? ¿Te gusta mi carro? Así nada, no. Ya tu coche de mierda. Escucha, no olvido que eres un traidor, ¿eh? No lo olvido. ¿Yo traidor de qué? Yo no olvido, ya tú sabes de lo que estoy hablando. ¿Qué dice? Tú sabes de lo que estoy hablando. Lo sabes perfectamente, no te hagas píchale el tonto. Píchale a Lula. No, ¿cómo que me picha? Mira, me haces eso ya. Me cago en la puta. You motherfucker. ¡Cablo! ¡Vámonos! ¡Traidor! ¡Cha! Pero tranquila, muchacha, madre mía. ¿Cómo manda así aquí a su novia? ¡Salado de casa! ¡Chino, no se mete nadie! ¿Cómo estás, chino? ¡La lata también, meco! ¿Cómo que come chocolatito? Chocolatito rico. ¡Con la lata de SPA! ¿Os gustan estas luces o me pongo las normales, chaval? ¿Qué opináis? Que mira cómo ilumina todo, tío. Mola un huevo, en plan, cuando lo estás viendo así, ¿sabes? Porque parece un puto Transformer, los ojos de un Transformer, pero... You know. Estos han ido a poder cocer, ¿eh? Sí, es que nunca he ido de... Mabe, ¿qué tenemos por aquí, chaval? Voy a leer. Pues te veo muy elegante, ¿eh? Saca misa de verdad, por favor. Nekem, Geror, Edgar,
Cholo, 26, Jesse con los 4 mesazos, Sara, Perruz con los 9, Diego Cova, David, Mauro, Sila, Lone, Kevin, Enolme y tanto que no he hecho buena idea. Muchas gracias, tío. Bueno, Jaime también con el Prime, Jaikova, el Tier 1, Víctor y Nod con los 8 mesazos, Diego, Architor, Rodrigo, Al, Tole Drop. Caso que funciona, he visto a muchos chavales y le funciona. Me voy a dejar un poco. Borja Jurem, Ainara, Gizak, El Padri, Amberto, Martín, Lux Gordo, Pug, Tabueno. ¿Cuánto coge en punta ese coche? Pues mira, todavía no lo he testeado a su máxima potencia, la verdad, pero lo veremos ahora. ¿Cómo dice, joven, que JJ lleva un buen carro? Si eso es un cacharro, ¿sabe lo que le narro? Okay, okay. Ahora mismo, cuando compitamos, lo voy a dejar en el barro. ¿Qué dices? ¿Pero por qué me quieres pinchar la rueda? ¿Pero qué coño te pasa, tío? A ver, ¿pero por qué me llamaste la ILOL? Pues tú sabrás, macho, tú sabrás lo que me has hecho. Me diste al médico, pero después fuiste un sapo. Fuiste un sapo y te... Yo no le he hecho nada. Entonces, ¿cómo se enteró? ¿Cómo se enteró tu amigo el carabesugo? Dime. Estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí, vale, ok. Bueno, me fiaré de ti. Yo, los chinos en general me caen bien, así que me fiaré. Vale, ok. Espero que no me haya pinchado la rueda tu señora, porque me cago en la puta. Yo tengo que echar una carrera ahora. Ah, bueno, pues lo parecía, macho. Como bueno, te el pie, defendía. Venga, cada tiempo. ¿Este coche cuánto vale? No te lo voy a decir. No te lo voy a decir, porque si no te lo compras y me vas a copiar, ¿no? Joder, es que quería... ¿Qué? Dime. ¿Qué quieres? Nada. ¿Qué quieres, guapo? Me llamo Roberto. ¿Por cuánto te montarías en el coche ahora mismo? No, en el monte no por nada, lo siento. No por nada. Pero me interesa el precio. 80 pavitos, uno rápido. 80 pavitos, uno rápido, venga. Eric. ¿Vamos ya o qué? Sí, vamos. Venga. Vente, no te metes ¿cómo aquí. ¿Cómo te llamas? Yo soy JJ, hermano. ¿Y tú? JJ, hermano. Yo Roberto, con acento en la R. Roberto. 80 pavos, venga, 80 pavos, te montas aquí y me haces uno rápido. Vámonos ya, por favor. Vale, vale. Que te cunda la rueda. Hija de... Pele. ¿Cómo? ¡Chacha! Solo he dicho, hija de... ¡Espérate que estoy al móvil, coño! ¡Déjame para de encima! ¡Me pincha la rueda y viene ofendida! ¡Viene ofendida! ¡Escucha! ¡Me ha pinchado la rueda! A ver, amigo, la otra ha pinchado la rueda. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Shin? Va, pasa, venga. Vámonos, venga. Ahí está. Dale, va. Nah, que la... What's up, man? ¡Chacha! God damn, what's up? Tiene pelota. Creo que sí, no lo sé, tío, si me lo han pinchado o no, la verdad, no estoy seguro, pero bueno. Si veo que se me ha pinchado, ya os diré. Hola, ¿tú ves algo, Nico, por ahí? No, en principio se ven bien, la verdad. Sí, ¿no? Yo creo que también, lo estoy viendo por el retrovisor. Mire, y parece... Salimos desde ahí, desde el camino de tierra, ¿vale? Nos ponemos en línea y salimos. Ok, let's go. Desde el camino de tierra, por ahí, ¿vale? ¡Vamos! Vale. Hola, Jota. What's up, man? ¿Te quieres montar o te vas con él? Dime. ¿Te quieres montar o te vas con él? ¿Vas a la fiesta? Claro que voy a la fiesta, vamos todos al Pearls. Vale, pues dame un segundo. Venga, corre, monta, que me esperan para la carrera. Dale, ¿hay carrera? Ah, hay carrera. Dos codas buzos, por favor. No, espérate. A ver, espera un momento, que tengo que poner la radio. Oye, que me voy a... me están llevando ya a... ¿cómo se llama? A Garcio, ¿vemos la apuesta? Vale, venga. Chao. ¿Pero a dónde coño se va, Sinzao? Espérenme. Qué putada. ¿Qué le pasa, Nico? ¿Cogió usted comida de la granja? Porque ahora mismo sí. Si no voy a morir. Tome. Por qué grande es usted, de verdad. Cada vez me cae mejor. Escuche, estoy vendiendo todos los chuletones por 80, La verdad es que está yendo bien el negocio. Pues habrá que pagar la comisión que hemos acordado. ¿Cuántos quiere? Un chuletón y algo de beber. Chacha. Ah, qué rico está el chuletón, de verdad. Dime. ¿Quién es ese hombre de coche tuyo? Ah, ese es uno de la granja, es un... Ah, creo que se llama Miguelito. Minguito. Nada, Minguito. ¡Ey, oye, oye! Avanza un poco. ¡Vale! No cojas mucho, por favor, Bueno, si tienes miedo a eso, macho, lo siento, no. Pero... ¡Vamos! ¡Vamos, venga ya! ¡Tío! ¡Eso no vale, tío! ¡Eso no vale!
¡Nico! ¡Adiós, Nico! ¡Adiós, Nico! ¡Tiene un mapa del culo! ¡Disfruta de la música, hermano! ¡Disfruta! ¡Ah! ¡Qué tomadita, tomadita! ¡No me digas cómo se menea! ¡Cómo se menea el coche, madre mía! ¡Nico! El rebufo, hay que pillar el rebufo, hay que pillar el rebufo. Es que pillar el rebufo. Dale, dale. Shit, voy lento, voy lento, chavales. A ver si pillo una cuesta abajo, tío. Pero si me he puesto un motor de la hostia, ¿por qué coño va a ir tan lento? Vale, ahí, ahí, tengo que cambiar de marcha, tengo que cambiar de marcha, chavales. Ok, ok, remontamos, remontamos, remontamos. Yeah, 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 let's go, let's go, let's go. Ahora, ahora, 149, 150, 156, chavales. Remontamos, remontamos, remontamos. 166, vamos a 170 kilómetros, puto por hora. Fucking go. Este es sinzao, ¿no? Y 165, venga, 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 venga. Y le supero. Vamos, vamos. Este es el señor sinzao, ¿no? Yeah, 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 yeah. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado. Que mata a ti, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, shit! ¡Cuidado, shit, man! God damn, bro. Menos mal que le puse aguanta al puto coche. Menos mal que le puse aguanta al puto coche, tío. Aguanta, aguanta. Está bien sinzao, tío, espero que esté bien. Lo que no está bien es la policía. El patrón que nos va a seguir. La policía me come los cojones, you know. Nunca me ha parado la policía. Oh, shit, hay que ir por la derecha. Fuck, 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 fuck. ¡Dios! ¡Ah! Vaya, vaya, vaya. Buen ardo, buen ardo, buen ardo. Drift. Fuck, man. Ah, mi puta cabeza, coño. Ah, shit, mi coche no entraba por aquí, eh. Oh, fuck. Mi puto coche no entraba por aquí, tío. Shit, man. Ah. Ah. Pues ha estado bien, ¿no? Ha estado bien, hemos quedado segundos por lo menos. Pero escucha, voy a llamar a Shinza ahora. Sí, escucha, madre mía, madre mía. ¿Qué pasa? Escucha, que, pero qué filtro le has puesto a este coche, loco. Que tuvo escape, qué es eso. A ver, todo no es apariencia, las apariencias engañan. Yeah, 16 yeah, yeah. cilindros. 16, hostia, loco. Escucha, nos hemos dado una hostia aquí, que flipa. Voy a llamar a Shinzao porque creo que también se ha pegado una, Me sí, preocupa. Sí, eso parece. Aunque bueno, viene con un futo. Probablemente vaya a tope. Señor Nico. Dígame. ¡Loco! Escucha, Shin, ¿estás bien? ¡Destrozado coche! ¡Asaltado con tu coche, mi coche! ¿Qué dices? Pero escucha, te has puesto delante como un loco, tío. Nico, tú no frenas, desato. ¿Pero cómo voy a frenar, cabrón? Si voy a toda hostia, voy pisándole. Te pones delante, tío, te pones delante. Plena para la Cuba si no shit, saca tu man. Coche. Escucha, te pago los daños, ¿vale? Creo que no ha sido Cuba, mi culpa. No ha sido culpa. Cuba, yeah, no yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pues escucha, te esperamos aquí, ¿vale? Estamos en el Pearl ya. Hola, entra con el coche. El otro coche, el otro coche. Ah, sí, pero no, no. Tienes que poner mecánico. Ah, ok, 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 ok. Ok. Loco, pa, yeah, 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 yeah. Shit, man. Que era, macho, que nos hemos chocado y él ha salido volando, macho, porque su coche es pequeño de cojones. ¿Salió volando usted, Minguito? No, no, no. No, 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 salió volando el futo de. Ah, de madre Shin. Mía. Mira, le voy a decir una cosa, él está muy ilusionado con ese coche, pero desde el máximo bonito. Respeto, es una yeah. puta mierda. Yeah, yeah, yeah. A ver, escuche, corre, corre bastante. ¿El futo? Había un momento en el que iba primero, tío, cuando tú te has salido ahí de la curva. No, pero claro, va primero porque nos salimos, no por nada más. Lo que sí me gustaría probar el suyo, eh. Yeah. Escucha, yo creo que me voy a ir a la fiesta, que me está esperando pero ahí una no amiga. Aquí la fiesta. ¿Pero dónde es no, la pero fiesta? Hay una fiesta en Galaxy, tío. Ahí estoy esperando pues a mi piba, allí, al mexicano. Bueno, vaya usted. Y yo espero voy, aquí a Shinzao. Sí. ¿Él iba a venir aquí? Sí, 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 viene aquí. Yo es que tengo un compromiso, me tengo que ir. Venga, ¿vale? tira para allá, tira para allá. Yeah, llévate usted, aquí a Amiguito. Amiguito, ¿te quieres venir a la fiesta? Sí, él quiere ir allí. Bueno, venga.
Minguito. Sí, más bien, adiós. Escúchate, Minguito. Adiós, señor Nico. Minguito. Dime. Cuando el señor esté con su novia, desaparece, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Que cuando el señor esté con su novia, desaparece, no te quedes ahí. No. No, no, yo quedo con mis amigos. Te quedo con el señor. Yo soy desastre, tengo que seguir leyendo su mail. Porque estoy. Adiós, señor Nico, cuídense. Venga, hasta ahora. Muchísimas gracias, tío, por el 10 subazas, tío. ¡Let's go! Uf, mi coche también está jodido, ¿eh? Le queda la mitad de vida, tengo que ir con cuidado. Pues venga, ¿tú sabes dónde está el Galaxy, bro? En mi puta vida he salido de noche. Shit, man. Joder. Espérate un momento. No, a mí me dio un mapa hacia aquí. ¿Por qué no lo miras? A ti también estás hablando algo, ¿no? A ver, el mapa. ¿Dónde estaba el Galaxy, chavales? Creo que... Ay, a ver, voy a mandar un mensaje. Creo que hay un amigo ahí. Que me mande la ubicación mejor, porque si no... Dale. Estás en la party, bro. Manda Ubi. Estás ahí. ¿Qué cantidad de qué? Ah, mira. I'm so hungry. Vamos para allá. Listo, lo tenemos. Let's go. Vámonos. Carmen. ¿Conduce usted? Demasiado bien. ¿Ah, sí? ¿Eso piensas? Sí, conduce usted, es la verdad. Oh, gracias, hombre. El problema de este coche es que tiene una tracción muy... para driftear y eso, ¿sabes? Y ya nada más, a la mínima que gire ya se me va la mierda. Es un problema, macho. Yo tenía antes, cuando tenía un capo, tenía un tacto. Y tenía tracción trasera. Un tacto, shit, un tacto. Era un bobo. Cada tiempo. Sí, entonces, pues eso. Desde ya puesto la puerta, Minguito. Y siempre que salía quemando dudas. Trasera. Tenía, vamos, Sí. Benguito pepega. ¿Te gustan los tractores? ¿Qué? ¿Te gustan los tractores? ¿Los tractores? Sí. Sí, me gustan los tractores y las cosechadoras. ¿Y sabes lo que me gusta también? ¿Las empacadoras? Que no somos de aquí. Que somos de otro lado. Que venimos a follar y no nos han dejado. Sí. Tractores. Cosechadoras, tres o cuatro empacadoras, que no somos de aquí, que somos de otro lado, venimos a follar y no nos han dejado. ¡Ole! ¡Ole, qué grande! ¡Ay! Ah, yo también soy del norte, tío, esas canciones me las conozco también, ¿no? ¡Claro, hombre! A ver, debería estar ya por aquí cerca, ¿eh? Sí. Sí. Galaxy, mira, abrimos fiesta de los 2000 en curso. ¿De los 2000? ¡Cadiembo! Que me da a mí, te vas a tener que ir a cambiar de nombre para señor JJ. Sí, pero ¿y tú? Yo voy de los 2000. Ok, es que, va, ahora vemos si nos dejan entrar. ¿No? Que conozco ahora al puerta y me ha dicho que me iba a dejar entrar gratis. Así es que verdad, yo también conozco. Bueno, eso. Yeah. Y que tiene usted moza. ¡Os va mi madre, tú! Está petado de peña, loco, esto. No, me van a pegar, sí, me van a pegar. Que nadie te va a pegar. No, por favor. Nadie te va a pegar. Y era un vale, voy a ver si está... ¡Ana! ¡Cariño! Bueno, me bajo ya, señor JJ. No, espérate, no te bajes todavía. Escucha, sí, no, Ana. ¡Hola! Hola, Ana, vengo con un amigo, espérate. Vente un momento para aquí, Ana. Hola. No, es que no quiero que me peguen, de verdad. No te van a pegar, tranquilo. Mira, vas a conocer a Ana, ¿vale? La mejor chica del, sí, del barrio. ¿Es tu novia? Podría considerarse mi novia, sí. Sí, anda, que me yo, no, no, pero no lo digas, no lo digas en alto, ¿eh? Que yo calladito. Lo mantenemos en secreto. Vamos, uy. Ahí va. ¿Qué haces copiándome el coche, primo? Perdona, entendí bien. Raja los pezones. Yeah, what's up, man? Hola. Escucha, Ana, ¿qué tal, homie? What's up? Que Ana, este es mi amigo, ¿vale? Menguito. Hola. Y me dice que tiene un poco de miedo. Menguito. ¿Menguito?
Sí, minguito jutete. Hola, minguito. Me ha dicho que tiene un poco de miedo en plan de que le peguen aquí dentro y eso, y quería, pues eso, presentarle a una buena chica como tú para que. O sea, ¿qué quieres? ¿Presentar una guardaespaldas o qué? No, 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 para eso estoy yo. Es que no suelo bajar de notas muchas veces. Pero a ver, Jota, ¿me quieres juntar con todos los chicos que conoces o qué? Pero que no juntar, coño. Pero vamos a ver, que te estoy. Te acabo de presentar a él porque eres la persona más buena y cándida que conozco en esta ciudad. Por lo menos una de ellas. Hola, y por eso, para que no se preocupe, para que se relaje un poco, hombre. Encantado, encantado. Bueno. ¿Eres nuevo? ¿Que has venido por la ciudad? Sí, llevo muy poquito. Pues nada, si eres amigo de Jota, pues para lo que quieras, ¿vale? Yeah. Igualmente, ¿me puedes encontrar por el norte? Si necesitas algo alguno, a lo mejor me cogen para trabajar en la granja. ¿En la granja de Nico? Sí. Me da pena. Vale, pues muy bien, pues. Bueno, pues un placer, señores. No os molesto más. Disfrutad de la noche. Yeah. Cualquier cosa me pegas un toque, ¿vale, JJ? Yeah. ¿Vas a meterte ya, tú solo? No, tengo que esperar al señor Johnny, al señor Charlie. Ah, vale. Hay mucha cola. No, hay mucha cola, en serio, shit. Bueno, yo, escucha, Ana, yo conozco al Puertas, ¿eh? Sí. Me ha dicho que me cuela. Yeah, you know. Me ha dicho que me cuela gratis, así que a lo mejor puedo hacer que vengas conmigo. Joder, macho, ya aquí con poderes y todo. ¡Qué suerte! Estos son... Venga, nos vemos ahora. Privilegios. Adiós, me voy, ¿vale? Uy, no se le escucha. Hasta luego. En la cola. Cuídate. Vale, ahora voy para allá, amiguito. Nos vemos ahora. Igualmente, chao. Hasta luego, chao. Otto, no me decís nada. Pues es que no sé si voy a entrar. Estos señores me parece que quieren hablar contigo. No, escucha, ¿qué pasa? ¿Pero eres tú, Carlitos? Pues sí. ¿Pero qué te has hecho la cara, por Dios? Pues me la cambié un poco. Pero, madre mía, pero no, obviamente no te reconozco, tío. Me dice, pasa muy. Puede ser cualquier mexicano, tío, pero. What's up, bro? Ven aquí. Escúchame, ven aquí, bro. ¿Ese coche de dónde lo has sacado? Pues me lo he comprado, tío, me lo he comprado. ¿Qué es que te diga? Bueno, de las cañas, ¿no? Yeah. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, bro? Bien fresco, compa. Bien fresco, mi pana, ¿qué tal, bro? Un beso. Yeah. ¿Todo bien? Yeah. Escucha, es una fiesta de los 2000 o algo así, ¿no? Sí. ¿Vengo vestido para la ocasión o da igual? Dicen que hay que venir vestido, pero yo tampoco. ¿De qué? Vamos a dejar pasar, Ana. Yo voy a decir que así iba vestido en 2000 y ya está. Listo, el año de si tengo los huevos. Yeah. ¿Lilith está ahí? Este va de Michael Jackson, hazle Moonwalk, tú, al JJ, que lo vea. ¿Hago Moonwalk? Mira. Hola, ¿qué pasa? ¡Puh, cabrón! ¡Oh! Ok. Oh, sí, cuidado, levanta. Tengo que practicarlo. Yo tengo que hacer unas llamadas, ¿vale? Y ahora entro, me pongo la cola, ¿vale? Listo. Pues luego nos veamos, compa. Que nos vamos a una rumba de chupetos. Tengo ganas de emborracharme, todavía no me emborracho. Te guardamos sitio, ¿eh? Voy a beber hasta por el culo. Así que compra un embudo. Let's go. Ahora vemos. Chavales, voy a hacer como que estoy con el móvil, ¿vale? Voy a terminar de leer esta sub, y ahora voy con... A ver si está Lilith. Que llega el momento, tío. El momento, cuidado. Momento, ojo. Ay. Vamos a calentar. Antes de entrar a la fiesta, quiero emborracharme hoy, tío. A ver cómo se emborracha uno en el roleplay. Está bueno. Muchas gracias por los mensajes. Ángel Pina con los 300 bits. N de Far con los 8 mensajes. Herold. Gael Pacheco, Marcos, Black Stillar con los 3, Álvaro, José Vila. Jota. Yeah, what's up? Escucha, estoy aquí calentando. Uy, ¿quién es tu amiga? Eso te la iba a presentar, se llama. Pues yo creo que es un loco. Bueno. Ay, no mames, güey, eres una mexicana, güey. Algo. Pues como mexicana, ¿cómo me dices eso? Ah, colombiana, perdón, no quería asumir su raza. ¿Cómo su raza? O sea, su. Fuck, me estoy cagando. JJ, ese se llama Minguito. Ok, podemos ir al Manila ya. Escucha, nos vamos para el Manila. Me voy para Pueblo. Su nacionalidad, tío, no es su raza, tío, eso suena fatal. ¿Qué pasa? Uno que anda loco bailando y el otro le anda rapeando. Pero, escucha, pero, yo tengo que hacer unas llamadas. Ahora os. Sí, hasta luego. Ahora os hago caso, pues un segundo. Ah, oye, oye. La raza, tío. Carmen. Tarara.
Etnia, eso, etnia, etnia. Yo soy noruego, yo no español. Tío, en noruego, ¿sabéis cómo se dice en plan? Es horrible, suena horrible. Pero ¿sabéis cómo le dicen en plan a la gente de color? Para no ser, ofensivos, no dicen negros, ¿vale? Dicen marrones. Y llevan diciéndolo mucho tiempo. No sé si ahora en 2020 siguen haciéndolo, pero siempre se decía en plan en televisión, en todas partes, en plan gente marrón. Plan, gente de. En plan de eso, de piel negra. Los llamaban marrones. Y ahí es como que es lo bien visto, ¿sabes? Porque llamarlo negro sí que es ofensivo en Noruega. Marrón. Que suena mil veces peor, o sea, marrón, tío, no me jodas. Mi madre siempre lo ha dicho, en plan de suena horrible. Pero es lo que es socialmente aceptado, ¿sabes? Ahí. El poderoso Kevin, Wealth Warden, Ángel Pina, Lunatic Kaiser con los 7 mesazos, Generes, TTV el dragón, Martin Skere, muchas gracias por los 9 mesazos, X Players con los 13 mesazos, grande también, un añito más uno, una crack del Rubio con los 2 mesazos, Brunito Kuchiki con los 15, el Nostalgius, Ismael, José, Lito, Pausik, Verbat, Javi Metal, 1A1, OAO. Oh. Antonio, Luisa, Cheto, Rupen, Basher. Hola Rubius, espero que estés bien. Esta de cumpleaños una amiga. Su nombre es Francisca. Francesca Virgorilli. ¡Fiao! Felicidades. Francesca. Queso Man, muchas gracias Shark. Ángel Pina, Dani, Tajur, Brian Joleo, José Pojojón, Valen Capalau, Kaedric, Rempal, Willy, Caleb, Silver, Asut, Minjongi, Spitol, Skeksknag, Luis, Raven y por último Jimmy, Rockerport, Nialkos, Sir Hostron, El Tontito, Yomekos y Iván. Muchas gracias, chavales. Muchísimas gracias. Se acaban de suscribir unas cuantas personas también. ¿Qué consuena? Ah. Que JJ se come una o varias copas a nuestra sala. Buah, se va a hinchar JJ esta noche. Estas nuevas subs que se acaban de suscribir ahora. Chamococo, Adrián, Quepacha, Ignacio, Cachuco, Pau, Tin, Ángel Pina, Desarritamina, Like Me, Pablo Moreno, Jezil, Paquito Ren, Rax, Debreuserion, Dan Cruz, Kevin Chan, John Cobra, The Wolf en Twitch, Diego, Chorchu, con los 10 subs otra vez, muchas gracias, Caro Coturica, César y Zuko, muchas gracias, chavales, y Tasha, Natasha. Estamos listos. Let's go. Supongo que Shinzao vendrá a esta fiesta también, aunque a lo mejor. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? Te voy a denunciar, cabrón. ¿Tienes gases o algo? Te voy a denunciar. Nada, estoy de coña. Yeah, you know. mire el futo. Mire el futo. 5 años mire, tarde. Venimos del mismo sitio. Yeah. Uy. Mira, ya está ligando el Shinzao. ¿Quiere ver enfadado a Shinzao? Yeah. Ahora cuando venga le decimos, no, en lo que te esperábamos la fiesta se acabó. Pues mira la cola que hay, flipa. Aunque tú a lo mejor tienes contacto, nos deja de entrar. Claro que tengo contacto, la cola no la hacemos. A mí me ha dicho el puertas. Jota. Ah, mira. Dime. Algo le ha pasado así. ¿Qué le ha pasado? No sé. Ha aparcado el coche y según lo ha aparcado, se ha caído redondo. Fue chinchado. ¿Pero está mal? A ver. No lo sé. Sí. Que no le veo. Ya. Pues a lo mejor te ha visto y ha salido corriendo, ya sabes. A lo mejor se ha puesto nervioso. ¿Por qué? ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? Ya tú sabes. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo acabó ayer la carrera? Bien, ¿no? Hombre, tengo vinito, chavales. ¿Le gustó, verdad? Joder, me lo pasé genial. Sí. Hoy probablemente. Sobre todo porque el que ganó era un amigo mío. Hombre, eso no. ¿Ayer hubo carrera? Algunos días se gana, otros se pierde. Sí. ¿Te acuerdas el circuito que hicimos tú y yo? Ana, tampoco. Yeah. Tampoco lo vaya a pregonar. Ole. No, pero este es de confianza. Lo sé que sí, pero sabes lo que le digo, ¿no? Se me apuntan los tombos, ¿me entiendes?
Vale, vale, vale. No te preocupes. No. No lo vaya usted, ¿cómo le digo? ¿Lo puede comentar a petit comité? Son con gente de mucha confianza. Escucha, no me lo niegue. Claro, como... pero escucha, para ti, cuanto más gente vaya mejor, ¿no? Más. ¿Sabe qué pasa? Que es una cosa que se hace clandestina. Ya, 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 ya. Parece que lo está regando, perdóneme, siempre desde el respeto, pero parece que lo está regando como confeti, como unas personas. No, no lo regalo, se lo he dicho a él. Sí. Porque sí. Es de confianza, ya sabes. Sí, sí, claro, es de confianza. Yo sí, yo sí. No se lo he dicho, además, porque sé que le gustan los coches, sé que le gusta la velocidad. Y porque este puede hacer buenas carreras. Sí. Me deja colgar con la palabra en la boca. No, no, sí, dígame. A mí me lo hace también a veces. Mira, sí, dígame. Me acabo de ver a Sinchao. Dígame. Sí, dígame. Ese era Sinchao. A lo mejor su skin está cargando algo. ¿Me oye? A lo mejor su skin está cargando algo. Ah, mírale, mírale, mírale. Sí, el router hay que cambiarlo, ¿sabe? Hay que cambiar el router. El router es de 600 megas. Sí, ¿en qué pasa? ¡Meco! ¿Te has puesto nervioso cuando has visto a Ana y te has desmayado o qué? Yo creo, meco, yo creo. Ah, amigo, si es que te... ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? A la teta ciudad que son muy guapas. Ya, ya, normal, normal que te desmayes, normal, macho. ¡Saba! ¡Saba! Bueno, vamos, que no vamos a hacer cola aquí. Venga, venga, let's go, let's go. Se encontraron con Vegeta en su server. Y dijeron, somos los morcillos. Y este les dijo, hombre, como los que tengo en los calzoncillos X de... ¿What? Pero también jugaron. No, pues que no tiene sentido el humor. Ah, mira, a este lo conocemos. Mira, pues este es el que estaba en la granja, ¿no? El de la puerta. Me ha dicho que no se iba a dejar entrar allí. Sí, claro, claro. No se preocupe. Yeah. Tu clase es cola. Neros a la cola, chicos. Hostia, sí, tú no eres... ¿Sabe qué pasa? Que tenemos el carnet VIP. Sí, claro, sí. $2,000 que me cuesta, ¿sabes? Una pasta. Que vayamos a la cola. Esta es Fiona, chavales. Venga, era Fiona. Le estaba guardando sitio aquí delante. Oh, no. Mucho jaleo, mucho barullo. ¿Cuánto cuesta? Pues vayamos a Madrid. $500. En esta ciudad la verdad es que se vive bien, ¿eh? No te puedes quejar. Oye, antes te he saludado y te has tirado, ¿eh? ¿Puedo acompañar, señor Nico? Maga, creo que es desmayado, ¿sabes? Oye, deja pasar conmigo. Eso dicen todos. Sí, te había guardado aquí. Ponme factura, sí. ¿Te puede pagar tu espalda? A ver, pero hombre, ¿cuántos vais a pasar? Bueno, no te preocupes. Entonces, venga, a pasar, va. Corre, mira. Bueno, venga, ponte aquí, que ya está arreglado. Yeah, yeah, yeah. Por favor, no se cuele, en inglés estoy bien. No me he colado. No, estaba colando, nos han dado permiso. Ya está, pasa yo la caña. No, no te preocupes, vale. Si quieren antes entrar, que acusar, hay que informar. Sí, no, les acabo de ver. Si quieren pasar, pasen por allá por la valla, por favor. A ver, pero que el señor no le importa. Oh, a ver, Miguelito. Más que nada, para no atosigar la puerta, caballero. Va a estar petado este sitio, ¿sabes? Va a estar petadísimo hasta arriba. ¿Has visto la gente que hay afuera antes? Sí, pero le tengo que cachear igualmente. Sí, cacheame, sin problema, hombre, por Dios. No, nos están diciendo que la cola. Aquí no hay privilegios para nadie. Ni para el grandísimo Nico. Venga, a ver, eso no es un bazooka, no es mi polla y mis cojones. No, no se preocupe que no le... Eso venga, que le vamos. Ay, no sé si voy a poder pasar. Yo el resto, por favor. Pasa, sí, ¿cómo no vas a poder pasar tú? Aquí en la puerta no quiero... ¿Factura? ¡Hola, ya, amigo de Nico! A las vallas, por favor, allá. Cuidado con tocarle el rollito de primavera, ¿eh? Así sí, está. Sí, lo sé, muy bien, pero igualmente a las vallas. Caballero, joder, tengo... macho, no se echan para atrás, tío, de verdad. Este juego de la vida real, ¿eh? Este juego de la vida real, el típico amigo que dice, en plan, sí, sí, te cuelo a la fiesta, a ver, tío, te cuelo. Después tienes que estar como un tonto tres horas en la puta fila, tío. Me ha pasado. Me ha pasado más de una vez. Compañero, y enséñale el sello. El resto, por favor, a la valla allá atrás. ¿Cómo se encuentra Frank Sinatra? Pues aquí estamos. Por favor. Se me puso el ojo. ¿Por qué no se canta algo? Tengo la pulsera. No, de los años 2000, no de los años... Nah, si pues canto. Escucha, no sé si me van a dejar pasar. Nah, cantar otro día. ¿Qué? Que no sé si me van a dejar pasar porque mira lo que llevo. ¿Qué llevas? Yo sí. Afirmo, te recibo. No llevarás todavía encima ya, lo... Yo sé que a ti te gustaría, pero que va. Dime. Ah, vale, dices de ropa, me estaba rayando. No, mira. Una de las mejores fans, te la agradezco. Mírame la mano, corre. Aquí, afuera está controlado, no te preocupes. Hostia, pero ¿qué haces con eso, loca? No pasa nada, no pasa vale, nada. No te van a decir. Caballero, por favor, levante las manos. Y mensaje de Lilith, ojo. ¡La papala! ¿Cuánta gente, no? Ajá, ¿eh? Sí. ¿Dónde estás? Los que entraron fueron más. En la. Yo que todo esto de los. Vayan más para atrás, por favor, fuera de las manos. Es que no puedo, tengo a la gente toda detrás. Ya, ya, yo también. A ver, un poquito de espacio, por favor. Un poco para atrás, por favor, gente. Ay, pues ya aparente. Oiga, no se cuele usted, ¿eh? O que no me cuela, cree. Vale, señorita, detrás. Escucha, de ¿y no hay mujeres que te cachen? No hay mujeres, pero es que yo soy profesional. Ay, que me cacheo yo, si quieres.
¿Está Aro? No, no está Aro. No puedes entrar con la llave inglesa. Sí, escucha, que soy de mecánica. Ah, para acá. Déjalo en el coche, déjalo en el coche. Normas del local. Pero diles que soy mecánica, que no tengo problemas. No, no, yo nunca. A ver, sube. Pregúntalo. Dile que soy Ana. Creo que Lili está dentro. Ana aquí con una llave inglesa, puede pasar. Que soy mecánica. Yo, no mames, güey. No mames. No mames, güey. No, que lleváis encima, tú. Que me lo guarde, que me lo guarde. Que voy a entrar yo primero, chaval. Me lo guarde el rubito. Pero ¿qué tal? ¿Qué? Yo no, pero ¿qué me está dando? No, no, a mí no me des mierda, así como me pillen. Señor. Vale, yo... Vamos a esperar a que venga Billy. No, no, escucha, yo no puedo llevar. Escucha, 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 que me jodan. Escucha, a mí no me metes así. Me debe uno, ¿eh? No, no, Katia, bro. Dáselo de atrás, ir pasándolo para atrás. Ir pasándolo para atrás. No, déjame ir pasándolo para atrás. Ir pasándolo para atrás, en caso. Que le toca el último, que le toca el último. Que me lo dan otra vez. No puedo entrar con eso aquí, señorita. Pues ¿dónde está el cuchillo? Lo he dado ya, no lo tengo, vale. Sí, ya entendí. Creo que no lo tengo. Carlitos, paso yo y ya está. Si le ven con eso dentro, le van a echar. Échalo para atrás. Lo puede sujetar usted. No, yo no puedo. Échalo para atrás, échalo para atrás. Sí, sí puede. Échalo para atrás, échalo para atrás. Sí, sí puede, se puede. Échalo para atrás. Que se coma el marrón otro, Llamo a la policía. No, atrás, para atrás. No, 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 ya me voy. Mira, no me jodas, me la suda vuestro trío, ¿eh? ¿Qué llevaba esa? ¿Qué llevaba esa? Todo el mundo, coño. Arno, men. A ver, no se cuelen, por favor. Tú, el de la boina. El del Fedora, el del Fedora, que no se puta paso, hijo de gran puta. God damn, bro, you know. A la cola, caballero. Pero, ¿y dónde estaba yo? Si se ha colado todo el puto ejército. Señor Fedora, estaba usted detrás de mis amigos. Detrás de mis cojones. Ah, bueno, haber estudiado. Venga, para atrás tú. Anda, ya te voy a meter la cola. Mira para atrás, así me gusta. Venga, uno más. Y what's up, man. Next. Oh. ¿Qué? Vale, muy bien, hostia, ¿te ha gustado, eh? Yeah. Hostia. ¿Qué pasa? Nos vemos dentro. Yo. Nos vemos dentro. You know. What's up, man? ¿Qué pasa, tío? Déjame que te ponga el sello, ¿vale? Ah, claro. Mira. Que entra de parte del patrón. Ole. ¿Qué llevas? Venga, tío, disfruta. Grande. Gracias. Ahí, nada. ¿Cómo coño entro, chavales? Oye, la puerta está cerrada, ¿eh? Ah, perdona, tío. Espera. Ahora. Esa es, grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tuviste que pagar? Nope. Vale. Me han puesto el sello ya y todo, you know. Ahora a disfrutar, chicos. Esta noche va a ser legendaria, borrachándome con mi amigo. Con mis amigos. ¿JJ? Yeah. Escúchame, que no me lo quitaron. ¿En serio? No. Hola, mi amor. Quiero estar contigo. A mi lado. Carlitos, a por cansa? Mamis de locos, pero de una de cabeza. Mira, esta es la primera. God damn, okay, you know. Empezamos fuerte, chaval. Pues ya ves. ¡Oh! Hombre, Chanel. ¿Qué es lo que pasa? Camarera. ¿Qué pasa, Chanel? Oh, shit. ¿Está usted trabajando aquí? Sí, señor. Así es. Te voy a poner una animación de estas de... ¡Sara! ¿Qué es lo que? ¿No ves cuánto flow aquí juntos? ¿Camarero? ¿No? Sí, de verdad que sí. Se rompen las paredes. ¿Qué ponemos por aquí? Lo más fuerte para el chino y para mí. Y bueno, si vosotros queréis también, pues venga. Me pone un zumo de melocotón con arándano. ¿Cuántas cosas? Vamos ya, tres whiskitos para empezar. Yeah. JJ. ¿Cómo que es Lilith? ¡Ah! ¿What? ¿Cómo que...? ¿Qué? ¿Es Lilith? Soy Lilith. ¿Pero qué te ha pasado el pelo? He vuelto a mi peina anterior, pero necesito hablar contigo cuanto antes. Yeah. Escúchate, ¿quieres tomar un chupito antes o quieres hablar antes de que nos pongamos aquí a tope? Me quiero tomar 5. Yeah. Ahí estás. Vamos fuerte hoy. Vamos fuerte. Uno también para aquí, la señorita. Ahí está. Ponme uno de absenta. ¿What? ¿Sí? Hostia, no, ¿qué invito yo? Pero escucha, vale, ok, invito yo, lo tiro hoy por la borda todo. Venga, let's go. Pero ¿cuánto es? ¿Cuánto va a ser? Dímelo, ¿cuánto va a ser? Yo te he visto ahí animado, primo. Tres whiskitos, el whisky va a $50 cada uno. 150, crack. No. Que no, que yo pago mi copa, no pasa nada. No, invito yo, soy un caballero. Ponga uno para cada uno de los que estamos aquí en fila. Un whisky para cada uno. Venga, nos vamos. Nos vamos de puta fiesta. Nos vamos hoy. Repartiendo ya, vamos. Yeah.
¿Qué te pasa, tío? Ay, yo, segurata, ¿cómo tú estás? No te he visto, tío. Oye, ¿aquí no hay música o qué coño pasa? Chicas, sí, más para allá tiene ahí. Aquí vamos poniendo hip hop. Escúcheme, levanten segundo las manos. Señorita. Pero esta noche no me dejan. Levántame las manos. ¿Qué pasa? Mano arriba. Me vuelvo esta mierda. ¿A mierda? Pero, Dios, se me acabo de duchar. ¿Están ya borrachos estos o qué coño les pasa? ¿Dónde saludas o qué? A mí me da que sí, fíjate. ¿Se han saludado, tío? No, te has ido a saludar a este hombre. Qué buen Dios. ¿Cómo que está? Ahí lo lleva, nena. Carlitos. Vale, gracias. ¿Cómo, Carlitos? Me falta un whisky por aquí. Yo, par cabeza, par cabeza. ¿Pero dónde está mi puto whisky? ¿Qué te has hecho, Carleto? Pues se llama estilo. Coge un vaso ancho de la barra y la botella de Jack Daniels, pon hielos de forma de roca de vaso y coloca una botella de agua. Al lado de la combinación vierte el Jack Daniels. Vamos, sino que se nos está animando. Venga, venga, vamos que nos vamos. Son una máquina de crack más poder. A ver cómo rápido. Oye, JJ. Yi. Ya sabes lo que dicen, ¿no? ¿Qué dicen? Oh, shit, man. El que no apoya, no folla. Let's go. El que no recorre, no se corre. Pues para adentro. Let's go. Espérate que yo también tengo un vinito aquí. Un vinito que lleva macerándose. Sí, me... Oh, yes. Yes. Uf. Yes. Uf. ¿Este también lo paga ese rubio o qué? Tres whisky, paga los viejos. Tres whisky más, no, cuatro más. Cuatro whisky más. Yo lo voy sumando, primo, ¿eh? Suma. ¡Lala! JJ, que no estás para deber dinero, ¿eh? Escucha, que he trabajado. ¡Cota! Me debes $7,000. ¡7! ¡Calla, coño! Escucha, tengo para todos. La vida me sonríe últimamente. You know. Ahí vas. De momento van 7 whisky, dos primo, ¿cuántos más? 7, escucha, ¿cuál es? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto lleva la cuenta? 7, primo. 7, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es en total la cuenta? ¿Cuánto es la cuenta? Pues 7 por 50, primo, echarás cuenta ahí. Pero eres tú la camarera, tú deberías saberlo. Yo estoy ya borracho para pa calcular. Vamos a ver, déjame que saco la calculadora. Ay, yeah. Se parece a mí. La calculadora. No pongas más chupitos. No pongas más chupitos. ¿En serio que para calcular 7 por 50 tiras de calculadora? Dale, dale, nene. Calcúlamelo, Nicomedes. Venga, Nico, calcula, venga, enseña. 7 por 50. ¿Dónde? No hay una. Ah, espérate. Formas de caminar borracho. Tiene que haber uno de borracho. Borracho le aquí. Cuesta, ¿Borracho 2? ¿1? Pero esa está barra. Va, dime el resultado. Ay. Jodidísimo ya. ¿Pero en serio usted va para calcular 7 por 150? Escuche, mira, que no calcule, yo pago lo que sea. Venga, póngamelo ya, que quiero hablar con esta muchacha. ¿7? ¿Que no? ¿7 por 50? Mira, te lo calculo yo, ni siquiera he ido al instituto. 350, boom, bitch, you know, yeah. ¿Se da cuenta? A mí, cóbreme por factura, pero dime otra que... Pónganos uno más a los tres, porfa, anda. Bueno, va. Mamá. Pero rapidito, por favor, que no tenemos todo el día. ¿Me vas a ser arrogante, primo? Oh, no, solo digo, en plan, que coño, queremos ir a la fiesta, cosa, ¿sabes? ¿Qué pasa? Una cosa, ¿tú sabes rapear? Yeah. ¿Cómo que eso? Yeah. Yo te doy 3 whiskitos rápidos, primo, y gratis, si tú me rapeas a mí algo. No, yo no sé rapear. Escucha, escucha, vamos a hacer una cosa. ¿Tú sabes rapear, Nico? Hombre, yo te puedo poner una base, ¿vale? Yo te puedo poner una base. Pero escúcheme, pregúntele a Chanel. Lil Yayo, el más flowa de toda la puta. Lil Yayo, yeah, you know, nos debes un copazo, Lil. Ok, Yayo, te pongo esto entonces, Nico. Mientras tú ponle ahí toda la bazuki. Okay. ¿Me pone qué? Te pongo la base, you know. No, pero yo una base si hay batalla, si no hay batalla, nada. Pero que nos está invitando a cambio de... Es una batalla de alcohol, Nico. Esto. Si tú ganas... Vamos a pedir algo de... ¿Usted contra mí? Yo. No, yo batalla no sé. Usted contra Sinza. ¡Vamos a ver! ¡Otra vez no! ¡Ya no hay más! ¡Sin! ¡Vetado de la barra, loco! ¡Que no! ¡Sin! Escucha, el Sin creo que sabe rapear. ¡Sin! ¡Rapeale a esta chica que dice que nos invita a una copa si le rapeamos! Sí, pero escúchame una cosa. El Chino este ya ha demostrado su flow hace kilos ya. Cademos. El Chino es el rey del China. Sí, por eso me tiene que dar otro la hueque. Bueno, uno más, primo. Tengo un problema, tío, no tengo dinero. Yo creo que esto se resuelve con una batalla. No me jodas. Sí, Ocano, tú te acuerdas. Una batallita de rap, venga. Qué pasa, guapetona.
Yo creo que sí, primo. Se soluciona rápido esto. Ahí yo lo llevo. Chino, anímate. Hostia, tío, bro. ¿Quién tiene que poner la base? ¿Pero quién va a luchar aquí? ¿Quién va a luchar aquí? Yo pongo la base. Vamos a ver. Esto está prendido. Vamos a ver. ¿Chino sabe rapear? Se lo voy a como habla, tío. ¿Me dejas 5 pavos, conejito rosa? Hola, Chanel. Uy. Chinsao, ¿tú sabes rapear? ¿Desde cuándo sabes rapear, Chinsao? Venga, va, dale ahí, dale ahí. ¿Desde cuándo sabes rapear, cabrón? Es que mira cómo vengo, parezco retrasado. Venga, venga, ¿quién lucha contra el chino? Venga, venga. Apuestas, apuestas. ¿Quién rapea aquí? Venga, pelea, pelea de asiáticos. You know. Asia representing, Asia representing. Me vengo arriba, me vengo arriba. Venga, venga, hueco, 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 aire, 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 aire. Caña, caña. Venga, tú contra Shinzao, Pedro. Let's go. ¿Quién pone la base? ¿La pones tú, cariño? Bueno, llámame más tarde, que mira cómo voy vestido. Te aviso, sí, sí, la verdad que bastante. Hay que ponerse, hay que ponerse a bailar a estos chavales. Gracias. Yo, me cariño a mí, pincha la base, yo poco por la chama. Vamos ya. Venga, venga, la base, la base, necesitamos una base. Escucha la base, yo poco por la chama, me copa de dos de coteca para la deflota, para la deflota. Yeah. ¿Dónde está el baile de gangsta, tío? Todo de Benedo. Yo no conozco del pueblo de China, ¿por qué? A eso lo pijo. Pijo, porque todo gusta mucho el cheno. Todo gusta mundo el cheno. Gusta la mujer, gusta el dinero. Por eso tú tienes callarle la boqueta. Calla boca, calla boqueta. Yeah. Sabes lo que yo te quita. Dame tu dinero, putita. Dame tu dinero. Yeah. Pensé que da. Yeah. Ah. Vamos ya. Sí, vale, vale. Ah. 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 Sí. Yeah. Vale, está bien, Está bien, está bien. Me ha gustado. Mela. Entra el colegui este que no sé cómo se llama. Vamos ya. Mela. Dale. Mela, yo soy Pepe Guan. Guan. Sí. Tú te llamas Chin, yo soy Chin Chan. 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 Onda, onda, nigga, group of Leo, Jinwa, Jinjinjinjinjao, Yo. Ok. ¿Cómo está que Leo? Hay nivel. Responde, ¿sabes que estás conmigo, chino? Yo soy la china. Mira, tú la tienes la ficha chica. Mela. Este es mi barrio, tú eres un malica. Tiempo. Sin. La réplica. Amigo, con lo que dices tú. Amigo, tú también tienes polla china, chiquita. Tú también tienes polla china, chiquita. Tú también tienes polla china, chiquita. Yo te voy a hablar en chino tradicional, porque tú lo único que sabes es lo simplificado, amigo. Ahora empiezo, escucha atento. Toma, yo soy pequinete, él es peche. En el mar hay muchos peches. Mira, amigo, no me gustan mujeres de América. Porque yo soy médico América. ¿Sabes? Mela, me estoy liando. Me estoy poniendo nervioso, amigo. Mela, prefiero la peor de chino. Porque yo en América no me entero de nada. ¿Sabes? Chayín, wow. Todo el mundo le dice wow. Cuando Pepe, guan, la pea de lado. Amigo, ni guan al lado. ¿Sabes, listo? Tiempo. Madre mía, espérate, os pongo otra base, que estás o la habéis comido ya. Tengo que decirme la defensa, que yo nunca la he pegado, la primera vez que la pego, ¿Qué va a decir? Está bien. Que no es la primera vez, primo, que no engaña a nadie, que se ya ha rapeado, yo lo he escuchado ya, yo ya te he escuchado, primo, no venga a engañarnos que traemos el estilo. Si no ya lo sabes, loco, yo te lo he explicado, primo, al Galaxy, estamos aquí todos prendidos, ya, que sabe. Vamos a ver, ¿quién rapea aquí? Vamos a ver los talentitos nuevos por aquí.
¿Quién más rapea? Me supone que te escucha la base, pero yo no la escucho. Yo he puesto la YouTube. Porque, ey, ey, venga, ey, ey. Estoy en ello. Está en ello, está en ello, está en ello, está en ello. Dale la base. Hay uno que quiere entrar, eh. ¡Dale, cheche! Estoy borracho, tío. Yo no puedo rapear borracho, you know. Vamos, chin. Pues lo doy, dale, lo doy. Borracho, dale, dale los mejores rapeos, loco. Dale, lo dale, sabes, dale, no. Jota, dale, dale. No, no, fuck that shit, man. Lo sabéis todo el coco. Tenéis que estar barroco. El estilo yo te invoco. Ya sabes lo que toco. Aquí Chanel te explota. Ya, bebé. Yeah. El gueto blaster ya partido. Yeah. Estamos todos prendidos. Tú estás tu escocío. Ya lo ves, primo, yo. No sé qué cantarte, pero estamos en el Galaxy, venimos a reventarte. Yo. ¿Qué es lo que es? Como venga el cartel, lo vaya a ver. Yo, con el chino, el Nico Mede. Todos lo saben, loco, esto es lo que huele. That's right. ¿Esto significa entonces que nos llevamos alcohol gratis o no? Esto significa que quitáis la música ahora mismo. Ojo, Nico, ha hecho un ye, ¿eh? Nico está a punto, está a punto de escupir. Está a punto de escupir. Nico. Ye. ¿Dónde está Lili, tío? Espérate, vamos a buscar a Lili. Vamos a buscar a Lili. Puro fuego. Puro fuego. Hay que hablar con ella ya, ¿eh? Yeah, yeah. ¿Dónde estás? Es que mira la que se lía, tío. El 0, tío. Es la hostia. ¿Qué pasa? Estoy escuchando. Estoy buscando a Lili, you know. ¿Sabes dónde está? No, no tengo ni puta idea. Sí, me. Vamos a ver. Dime, una cosa. Sí, claro. Hostias. Vale, un momento. Joder. Salte. Pero si hay más gente delante de aquí dentro. Pero escúchame, aquí que regalan regalices, tío. ¿Me oís todos? Otro día. Pues no sé dónde estás. Estoy simpeando. Estoy simpeando ahora mismo, chavales. Estoy simpeando. ¿Qué crees? ¿Es el Lili? No, no es Lili. Con suerte nos llaman Antonio. ¡Yeah, yeah! Muchacha, ¿puedo bailar contigo? ¿Cómo? No, pero muchacha. ¿Vienes de no, baja de ahí que te van a echar, loco. Te van a echar, loco. Me parto. Muchacha, ¿cómo te llamas? A Miguelito, ¿te he hecho otro botón o qué? ¿Está atrás dónde? No lo veo. Para rapear, foto. Yeah, what's up? Pego un salto. Ok. ¿Qué es esto? ¿Quién está buscando a Lilith? Yeah, no sé dónde está. Joder. Desde que se ha cambiado el pelo, tío, se camufla. Está es buenísimo flipa. Ahora, ¿eh? Wow. I know, man. Está afuera, vale. Compa. Arno, man. Tiene una verbena. Uy. ¿Está? ¿Pero qué pasa? ¿No tiene su número? Llámala, cabrón. Sí, man. Sí, tengo su número, pero no me contesta. Espérate, la llamo yo, hago la técnica, ¿vale? Yeah. Que no parezca que yo estoy muy interesado. Claro, por eso. ¿Ese es Pepe? ¡Pepe! Pero si la quiere volver a hacer. Yeah, es que tuvimos una pequeña discusión, pero yo creo que podemos. You know. Me han colgado de uno, así que estamos jodidos. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Has conocido a Jessin Zao? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa, chavales? ¿Dónde está la fiesta aquí? ¿Dónde está la fiesta, joder? Oye, no se puede hablar, yo. Escúchame, ahora está con un tipo. ¿Cómo que con un tipo? ¿Quién? Sí, ¿Lili? Que se llama. Sí. Se llama Río. ¡Río! No, es un pringao, usted se pone con patatas. God damn, bro, ¿dónde está ese tío que le reviento ahora mismo? Me vuelvo loco, tío. Seguramente lo tengo ahora, que me ha colgado de una. Lo mato, tío, lo mato. Cuidado. God damn, bro. Así me gusta, es la sangre que quiero ver. Yeah. Pues no sé, a lo mejor está en el reservado, la VIP. Yo, no sé, tío, a lo mejor está donde antes estaba aquí, ¿no? Y es que esta muchacha. A ver. Sí, me. Aquí no hay ni dios. Esta chica ya no contesta. A mí me ha colgado de una, seguramente esté haciendo cositas, ¿Cómo hay cositas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No que sé. Me vuelvo loco. Vamos a ver. Me vuelvo loco. A lo mejor está en el reservado ahí. ¿Paco con pelo rubio salir de acá? No ha salido ninguna. Shit, no. Me escucha. Fuck, man. En los baños. Hostias. ¿En los baños? En los baños. En los fucking baños, hermano. En los baños. Corre. ¡Ah! 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 ¡Lili!
¡Lili! ¡Corre al baño! ¡No, coño, está el baño, tío, aquí! Aquí, acá, acompáñame. Por acá. ¡Shipe! ¡Shipe! Se está dando un poco loco. Pero escucha, no entréis todos al puto baño de hembras. A la izquierda, WC. ¡Psst! ¡Oye! ¿Este es el baño de chicas? Ah, no, este es el baño de chicos. Es unisex. Ah, es unisex. Ok, ok, es moderno, you know. Escucha, un poquito, pero voy a hacer a chicos, por favor. Sí, sí, vamos a echar un meo, güey. Yeah. Lil. Escucha. Yeah, ¿queréis hablar aquí o en otro sitio un poco más limpio y privado, you know? Donde tú quieras. Se saca el rabo y empieza a mear. Ah, vale, creía que era Lil. Ok, vente aquí, anda, que aquí hace un poco y... Bueno, no sé. ¿Te gusta? Donde tú quieras. Yo a tu servicio, you know. No, a ti no viene, vamos chorro. Espera que estos terminen, ay. Anda. Yeah. Cuidado. Uf, pues ahora te cuento. Llevo unos días bastante bien, la verdad. ¿Qué me han mojado? No sé, coño. No te llevo a otro porque me da pena. Oye, chavales, ¿os podéis salir ya, por favor? Un segundo, tío. Que estáis aquí cruzando las pichas, tío. Aquí haciendo ruido. ¿Pela de sables? Un segundito, tío. Un segundito de privacidad. Vamos. Bueno, ¿es una pela de sables? Yeah. Psst, Lil, ven. Huele un poco mal aquí, pero bueno, ok. You know. A ver. Creo, supongo que seguirás enfadada, ¿no? Le mira. No tengo ningún rencor, JJ. ¿El qué? Que no te tengo ningún tipo de rencor, no estoy enfadada. No sé, yo la última vez que te vi estabas enfadada de cojones y con razón, lo entiendo. O sea, no te estoy diciendo que no te enfades. Y de hecho, vería poco normal que no estuvieras enfadada conmigo, you know. Te he hecho pasar por muchas mierdas, tío. I know. Y te debo pasta por todavía, o sea, eso no lo olvido, ¿eh? Pele. No puedo saltarme este dinero negro y voy a darlo tal cual. Fuck, ok. Mira, imagínate que yo tengo con ciertas personas reunido un dinero en una caja fuerte, ¿vale? Uh-huh. Imagínate que yo lo he cogido, pues tengo que volver a dejarlo tal cual estaba, ¿entiendes? Joder, pues... A ver, yo hago lo que quiera, o sea, yo te debo una. Así que lo que tú me pidas voy a hacerlo, ¿sabes? Tenemos que hacer eso. ¿Lo vamos a hacer juntos o qué? Por supuesto que lo vamos a hacer juntos. Oh, ok. Es que... Shit, he escuchado unas cosas. Fuck, el puto chino me está llamando. ¡Me voy a casa! Ahora mismo no puedo. Estoy en el baño, ¿vale? Estoy estreñido. ¡Vale, me compro! Estoy muy estreñido. ¡Vale, yo popea! ¿Tú qué? ¡Me voy a la talote de chino, chan, hola! Vale, pero no conduzca borracho, que te van a detener y te van a meter a la cárcel, loco. Tú no dices a mí con tu edad de vale, pobre, okay, lo que yo tengo que okay, sea, okay. Escucha, me estoy cagando encima. Me tengo que ir. Adiós, chao. Luego hablamos. Hola, mejor. Besitos. Chao. Guapo. Shit, era Shin, perdón. Un golpe. Shit, sabes que a Shin no le caes muy bien, ¿no? ¿Por qué?
Porque está celoso, se pone celoso. Se pone celoso de que pase más tiempo contigo que con él. Y un no. Oh, shit, estás preciosa, ¿eh? La verdad es que te hace una buena cara ese pelo, ese nuevo peinado. Es que me queda bien. Te queda increíble. Pero escucha, shit. Me han contado una cosa. Mis amigos, you know. Y la verdad es que no te voy a mentir, estoy un poco celoso. Me han dicho que estás con un tío. ¿Es eso verdad? JJ, me rechazaste. Ah, ok. Me dijiste que querías estar con todos los demás. Y sinceramente, hay un universo de cosas que podemos hacer juntos. Muy buenas, socio. Disculpar con moleste. No es el momento para nada, lo siento. Ya, no, pero simplemente os informo que tenéis a un par de compañeros de verde por ahí vigilando todo lo que decís. Venga, no, hasta luego. Como que no son compañeros míos, no borré. Escucha. No, pero escucha, no. Puedo cambiar, de verdad, puedo cambiar, puedo intentar cambiar. Escucha, ¿quién coño es ese tío? O sea, lo dejas feliz conmigo y ya, nada más, ya empiezas con ese tío. ¿Por qué tienes que renunciar a lo que eres? ¿Pero qué renunciar? O sea, me estás diciendo, llevamos una relación increíble, tenemos una cagada, y ya me dejas por otro. Es el amor de mi vida, le conozco desde hace un año. ¡El amor de tu vida! ¡Y eso no me lo contaste! Yo ya no sé qué creer. Tú tampoco me has contado nunca que has estado por ahí con todas. ¡Que no! ¡Te lo conté el otro día! ¡Te lo conté el otro día! ¡Te lo dije! ¡Te fui sincero! Y tú me acabas de mentir. O sea, que estabas ahí triqui-triqui con el ex, ¿no? Estabas triqui-triqui con el ex. Ok. No es tu ex, llevas enamorada de él un año. Y que me tenías a mí de segundo plato, ¿no? No eres el segundo plato. Claro, no soy el segundo plato. Eres tú quien me tiene el segundo plato. No, yo te tengo de octavo plato. Me has hecho mucho daño, pero por lo menos lo reconozco. Te tengo de octavo plato, pero por lo menos te lo reconozco, tío. No voy a ir bobeando, tío. No te he mentido en ningún momento. Cállate, bro. Esto me está doliendo, ¿eh? Esto me está doliendo. Encima te has puesto guapa para hacer más. Si no lo hubieras hecho, hubieras tenido la oportunidad, JJ. Ya, claro. Sí, oportunidad. Seguro. Hasta que el tío ese hubiese venido otra vez y te hubiese dicho. Pues no, porque lo nuestro era imposible. Lo nuestro era imposible. Ok, lo que tú digas. Pues vale. Ok, pues nada. ¿Quieres que hacemos te explique esto bien para que lo entiendas? No quiero que me expliques nada. No quiero que me expliques nada. Quiero hablar contigo a partir de ahora solo para hacer trabajos y ya está. Si tenemos que conseguir la pasta en negro, lo hacemos. Ya está. No quiero pensar más en ti porque no me duele. No quieres ser mi amigo ni siquiera. No. Ahora mismo no. A lo mejor en el futuro sí. Pero ahora mismo no puedo estar amigo contigo porque duele. O sea, te pones a ligar con todas. Con todas las chicas de la ciudad, con mi mejor amiga incluido. Y ahora no quieres ser mi amigo. Me lo tengo que pensar. Pero ahora mismo estoy dolido. I'm sorry. Me has mentido. ¿Me has mentido? Tú sí que me has engañado. Yo no te he engañado. Yo te he dicho la verdad. Yo te dije la verdad. Con dos cojones morenos te lo dije. Me lo has dicho después de todo este tiempo. No. Me he enterado antes por otras chicas que por ti, tío. Mira, no le des la vuelta a la tortilla. No le des la vuelta. Me cago en la puta. ¿Te crees que no te estoy viendo, tío? Por favor. Carlitos, tío, que esto es serio. Esto es serio, tío. Esto es muy serio, tío. Dime. Yo no quiero buscar culpables, solo quiero que seamos amigos. Eso es todo. Ok, seremos amigos, pero ahora mismo estoy dolido. Eso a mí también me dolió, pero es así. I know. Y me bloqueaste en todos los sitios. Yo no te voy a bloquear, yo soy más hombre que eso. Yo no pienso bloquearte. Bueno, vale, pues perdona por muerte tu drama. Soy una dramática, ¿vale? Lo siento. Ok. Perdóname. Eli, pues nada, pues vamos a pasarlo bien esta noche y ya está. Tú vete con tu novio a darte besitos. Mua, mua, mua. Y yo me iré con todas las 8 novias que tienes. Y los dos felices. No tengo ninguna novia. Es toda una farsa. Es toda una farsa para sentirme querido por alguien porque nadie me quiere. Pues yo te quiero. ¡Carlitos! Me cago ¿qué? En la puta. Shit, man. Yo también te quiero. Esto es normal. No. ¿Tú a quién quieres? ¿A mí o a ella? A todo. A todo, goddamn, bro. Hombre, prefiero usted. Que estaba con el Parguela. ¿Con quién es? ¿Cómo se decía que se llamaba ese? Río de puta, se llamaba Río. Río, el que voy a hacer en la cabeza. Río, sí. Río, un cauce, lo voy a abrir, un cauce en la cabeza. Dios, me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso, goddamn, bro. Yeah, escucha. Uf. ¡Priaca! ¡Motherfucker! ¡Fuck this shit, man! ¡Fuck this shit! Me vuelvo loco, eh.
Vamos a pasarlo bien, anda, me voy a emborrachar, a tomar por culo. Me voy a emborrachar y a tomar por culísimo, tío. Fuck this shit, man. No sé lo que se pierde. Fuck that. Fuck this shit. Argue, fuck, man. ¿Qué dices? Aparta, aparta. ¿Qué? No lo sé, voy muy borracho. Vale. Que voy muy borracho, no sé de dónde estoy. ¿Qué ha pasado, Lilith? Fuck this fucking shit, man. No, no hacía falta. Ey. Sí. Me voy a... ¿Qué? Pues no sé qué, me quedé sin follar. Ey. Me voy a emborrachar. Me voy a emborrachar y tarausto, oye. ¿De qué sí, hostia? ¿Cómo debe ser, coño? No hay más bebida, primo. ¿Cómo decimos? ¿Más bebida? No. ¿Que nos vamos a dónde? ¿Qué dices? Quise decir... Tenéis que ir arriba a pedir lo que os venga en gusto, primo. Perfecto. Sí, ya vamos. Coge dos copas de balón. Arriba perfectamente, tú sabes. Yo la rula, pero no te enfades, eso me lo ha dicho ella. Okay. Estoy roleando. Chaval, escúchame. Yeah. Pero... O sea, se lo ha creído de verdad que estoy enfadado con ella, tío, en plan... Y dice, estás bien. Estoy roleando, ¿eh? Eso es que he roleado bien. Eso es que he roleado bien. Pregunta que es si sabe algo sobre el río. Nada, pero no me quiero meter en lío, solo quiero pasar bien y ya está. Has hecho mucho daño en la cabeza. Vámonos. Yo. No, estoy bien. Camarera, ¿me puede usted dar lo que más me emborracha ahora mismo? Necesito aquí llevar un pinta de cogorza encima que flipas. Ahora que cifra como el culo, que te diga. Yo te voy a decir una cosa. Otto, nos vemos. Te voy a decir que no. Venga, vámonos. Vale, estoy enfadado. Hasta luego, chicos. ¿Qué me podéis dar? En plan, dame algo que me haga ver las putas estrellas ahora mismo. Te voy a decir una cosa, primo. Yo ya he terminado el turno. Yo siquiera ahora mismo te puedo invitar a un porro. Oh, ok, un porrito. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, me conozco una canción sobre porros. No te puedo rapear, pero te puedo hacer eso. Tenemos que salir para afuera. Ya, pero escucha, no puedo comprar. Necesito algo de alcohol, tío. Necesito emborracharme muchísimo. Es que se me ha cerrado la barra, primo. No puedo coger nada ya. Sí, pues mira. Veo este whisky a tomar por culo, tío. Escúchame, arriba hay una camarera, loco, que te atenderá de puta madre. Yeah, escucha, pues me voy a emborrachar con ella, ya está, ¿vale? Ve pa' ahí, ya está, ahí está. No y luego a la salida nos echamos un porrito, ¿vale? ¿Tú quieres salir a fumar un porrito? Vamos ahí. Yeah, porrito para el cabeza. Sí, me doy cuenta. Carlitos es el indicado. What's up, man? Leña de coca gratis. Estoy ya, voy a comprar 5 whiskies, chavales. 5 whiskies y me voy a acabar en la mierdísima. Escucha, jefe, cuando puedas 5 whiskies aquí marchando, por favor, que tengo prisa, me tengo que ir. Malo, marchando. Yeah. Sí, te estaba en su celular. 5 whiskies cuando pueda, señor. No, pues íbamos nosotros primero. Yeah. Espérate, Rubio. Yeah, yo espero, shit. Cierto, iban ellos antes. ¿Qué pasa? No quiero que estés solo. ¿Que solo de qué? Joder, ¿te piensas que no puedo cuidar yo solo? Te vas a emborrachar. Me voy a emborrachar y me voy a ir con el coche a hacer drifting con música. Díselo, hermano, díselo. Eso es lo que voy a hacer. Voy a emborracharme, voy a coger el coche y ni me voy a poner cinturón. ¿Cómo te vas a...? Porque no merece la pena vivir ya. ¿Qué dices? Mátate ya, hermano. ¡Jefe! ¡Jefe! Hostia, y levanta la mano. Joder. Sí, man, necesito whisky ya. Que te le agua en la boca. Carlitos. Ya te chupitos. ¿Qué me digo? Carlitos. ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Tú crees que el badula que puedo comprar alcohol? Va, aunque sea barato. Trabajo ahí, compa. Yeah. Sí. Hostia, tío. Sí, es que este tío está tardando, ¿eh? Escucha, no te quiero meter prisa, ¿vale? ¿Qué pasa, pendejo? No te quiero meter prisa, pero escucha, tengo que coger el coche ya, ¿vale? Y irme. Cagando hostia. Si me puedes dar rápidamente 5 whiskies, yo feliz. Lapitísimo, África. ¿Qué siete? Los condones. ¿Qué? Escucha, Carlitos. Todavía no he usado los condones. Puto whisky. Que me diste el otro día. Pues qué mejor momento, compa. Yeah. Pero escucha, ¿con qué los uso? ¿Contigo? Camarero. Pues no sé, ¿cómo es? No. ¿Cómo? Es que nunca he usado condón, no sé cómo se usan, o sea, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Usted se introduce en la nariz? ¿En la nariz? Mucha absenta. Sí, eso sirve para respirar mejor en el acto. Ah, pues yo creía que... Ah, o sea, pero en el acto me lo meto en la nariz. Claro, para respirar, es como una bombona de oxígeno para que no se ahogue. Shit, ok. Y de esa nena. Psst. Nena, ¿te quieres meter unos condones por la nariz conmigo? Sí. ¿Qué? Oh,
¡Claro, chef! ¡Espérate, espérate! ¡Que me lo ha dicho Carlitos! ¡Me lo ha dicho Carlitos! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Carlitos de qué, gilipollas? ¿Qué tiene de malo? Vente aquí para aquí un momento, anda, vente como me voy a para aquí. No, me cago en la puta de su madre y la de su abuela, la muerte. Nada, pero qué pegado. Carlito, estás bien. Nada, Carlito, corre, corre, vámonos, vámonos, ya tengo el whisky. Compadre, páseme la factura rápido, que nos tenemos que marchar ya. Dime tu nombre de PayPal. Nombre de PayPal: jjcaliente@hotmail.com. Y uno. Perfecto, aquí. Me he perdido. Aquí me sale. Yeah. Escúcheme, chino, se lo pedí yo antes. Escucha, ¿ese era tu novio? No. ¿Entonces qué le pasaba? Pues yo qué sé, a mí que me cuenta. Pero entonces lo de los condones por la nariz sigue en pie, ¿o no? Pues los meto usted solito. Ah, vale. Hey, chino. No quiero. Échalo. Carlitos. Vámonos, anda, vámonos. Por el culo, no se merece que esté yo acá. Carlitos. Xiaomei, tu puta madre. Shit, me. Pendejo, te rechazo, me dio el cabrón. Yeah, pero joder, pero pensaba que eras tú quien lo ha dicho, Sí. Joder. Shit, me. Espérate, yo también quiero ponerme así. Unos condones por la nariz. Yeah, ¿quién se apunta? ¿Tú te apuntas, nena? No, ok. Vale, joder, qué boobies. Oh, shit, God, esta mierda coloca, Esta mierda coloca, you know. Oye, pásate un poco de eso, macho. Vamos para el barrio, tú. Entonces voy para el barrio. Para el barrio, yo voy a coger el coche, voy a driftear como el cabrón, you know. Tú no coges el coche, anda. Abre la puta puerta, güey, no mames, güey. A cabezazos. Veo la cabeza rara, la noto rara. Vamos a relajar las tetas, primo. Despacito y relajado, tú sabes. A ver, vamos a ver el del gorrito. Esto tiene la polla, tío. Esto tiene la hostia. Esto tiene la hostia. Ya me voy de acá, que no se me dicen ni que estén acá. Yo quiero salir, yo quiero bailar. Abre, anda, la noche. Abre, anda, de que me lian antes a puñetazos. Bailando. ¿Os podéis quitar de la puerta, por favor? Hay que abra. Vale. Ahí estás, venga, os ponéis allí todos en fila para ahí y ahora. Es la polla, tío, esta tía. Ok. Ahí estás, socio. Ok. Abre, socio. Pega un salto. Pega un salto de blanco, hijo. ¿Qué te pasa, rubio? Madre mía. ¿Quién tiene un chicle? ¿Qué pasa? Creo que me voy a desmayar, Creo que me voy a desmayar. Carlitos, nos montamos en mi coche ahora y te voy a llevar. A disfrutar de un poquito de la vida, you know. ¿Y esto vas a conducir, loco? ¿Qué pasa aquí? No, después de esta mañana. No, si quiere nos puede llevar usted, ¿Yo? Yeah. ¿A dónde queréis que lleve? Por Booking. Pues escúchame, a mi casa. Esta chica me ha dicho que me invitaba un porrito, Que está cerrada la puerta, tío. Carlitos es el indicado, chavales. Caballero. Bros before hoes. ¿Qué le pasa al caballero? ¿Yo? El del sombrero. Ah, el sombrero. Dejarle ya el del sombrero. Un segundillo, vamos a hablar un momento. A patarse, cojones. Ahí está abierto. Aire. Aire, y cierro otra vez. Se ha colado. Pero sí, me. Cago en mi muerto. Alto. Pero escucha, que nos tenéis aquí como ganado. Sí, coño. Sí, dejarle. Esto la guardería, me cago en mi muerto. ¿Qué? Socio. Tiene que salir fuera. ¿Cómo que? Salgan. Venga. Ok. Ah, por fin sales, macho. Oh, shit, este carrito se parece al mío, you know. Escucha, yo voy a por mi coche, ahora me da basta por el culo. Yo no sé tú. ¿Te vienes o qué, Carlitos? ¿Te vienes o qué? Pues claro, va a vengarse, feo. You know me. God damn, bro. Esto se me pasa en cero coma. Shit, me. ¿Dónde puedes sacar los coches de aquí, chavales? Ah, aquí. Hay cola para sacar los coches. Jota. Ah, sí. Dime. ¿Puedo acompañarte? No, me va a acompañar mi amigo Carlitos. Venga, no te hagas de rogar. ¿Que no me haga de rogar? Escucha. Anda, vente. Carlitos me ha prometido que esta noche nos vamos a meter condones en la nariz. Y eso es lo que voy a hacer con él. Y lo vamos a pasar en grande. Yo también quiero meterme condones en la nariz. ¿Por qué no me dejáis? Ya. Pues porque tú hazlo con tu novio. Yeah, that's right. You know. Me da pena, tío. Pero a JJ no,
A JJ no le da pena. JJ ahora está rabioso, chavales. JJ ahora está rabioso, tío. Relación tóxica. Carlitos, ese es el indicado. Carlitos, no tengo estos problemas, tío. Con Carlitos no tengo estos problemas, tío. Carlitos, mira el pinche coche, güey. Es un Transformer, güey. No lo veo, guárdelo. Guárdalo, guárdalo. ¿Que lo guarde? Sí, guárdelo y lo vuelvo a sacar. Joder, estoy tan borracho que estoy viendo a un rubio en el suelo, macho. Ah, se ha bugueado. Lista de vehículo. Pim. ¿Ah, lo veis? Guárdalo, guárdalo y ciérralo. Pero si lo he guardado y lo he cerrado y lo he hecho todo. No, no, cierra los ojos tú. ¿Cierro los ojos? Sí, sí. Ah, guarda, vale, entiendo, entiendo. Que tengo que salirme básicamente del server, chavales. Cuidado. Un segundo. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Qué capitulazos, últimamente, tío. Ahora se nota que estamos todos más sueltos en el RP, tío. Me mola, me mola. You know, anda con la Lilith. Pero chavales, ¿cómo podéis ser tan simps después de lo que me ha dicho? Tiene novio, ¿sabes? Es que no sé si está en el centro. Espera, 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 espera un momento, espera un momento. Sácalo. No gades. ¿Pero qué hace? Ahora. Shit, shit. Pero escucha, ¿dónde vamos? Yo quiero driftear, Yo no quiero mierdas. Mensaje en ahí. Pues a ver, compa. ¿A dónde vamos? No sé, te seguimos. Ah, ok. Venido. Me ha escrito el jefe, tío. Fuck. Te mato, ¿dónde estás? Drifteando con los homies. Escucha, venido. ¿Para qué? Necesito comer algo, Sí, me. A lo mejor si ve que estoy con los homies y me deja en paz, ¿sabes? ¡Ah! Uy, cuidado con la velocidad. Shit. Ay. Vale, ¿a dónde podemos ir? Bueno, yo. Mira. Voy a hacer una cosa, espérate. Cita la Lilita, pero todo esto es parte del rol. Y me encanta cómo rolean Rubius. Vale, vamos a hacer una cosa. A partir de. Mira, esta carretera es linda, preciosa. A partir de aquí, vamos a ir en línea recta y a toda hostia, tío. Ok, escucha. ¿Qué pasó? Tengo una carretera. ¿Queréis echaros una carrera? Y después drifteamos. Let's go. Espérate, veníos aquí, os digo el punto de salida. Tenemos el mismo coche, así que esto va a ser salseante. Uy. Yo quiero bailar toda la puta noche. Qué bien se ve el juego, me cago en la puta, tío. Ok. Escucha. ¿Qué? Voy a comer y nos vamos hasta. A ver. ¿A dónde? Está callado, o sea, es tímido. Hasta el Sandy Motel, you know. A ver. Está Sandy Motel. Sandy Motel, está ahí siguiendo la carretera recto, you know. Por hora, Ok. Dale. Shit, ¿tenéis comida? Sí, anda. Shit, no, usted es listo. Fuck, necesito. Bueno, puedo ver un smoothie. Sería como pues, robar un poquito, pero. Yeah. Respect, man. Escucha, yo me voy a beber un vino, Para olvidar. Hostia, casi te mueres, cabrón. La verga. Escucha, yo voy a beber. Sé que no es responsable, pero fuck that shit, man. Cuidado, anda, ten cuidado. I don't give a fuck, man. Voy a mandar avisos, o sea, entornos y eso. Si viene la poli, que venga, tío. ¡No! Espérate, que me estoy metiendo el whisky, compadre, you know. Ahora ya te caes, Ok, y tengo, mira, un tequilita. Échate más pa' que anda. Yeah. Uf, estoy borrachísimo, chavales. Ok. Un segundo. Joder, me está llamando Nate ahora, tío. Fuck, no. Pero fuck, tío. Pele. Aquí. Pele. Que me está llamando el jefe, tío. ¿Qué le digo ahora, tío? Estoy borracho. Pele. Fuck.
Vale, vale, ok. Listo en 3. Compa. 2. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Flojo, flojo. Venga, let's go, let's go. 3, 2, 1. Torno. Se vería un coche amarillo borracho. Fuck, no me da tiempo a escribir todo, tío. Ay, ay, ay. Hostia, parece que voy más lento de lo que voy, Voy a 116, tío, y borracho parece que voy lentísimo, tío. ¡Lili! ¡Me abandonaste! ¡Shit, man! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Respect, man! Como corre el suyo, Yo voy a 180, tío. ¿Por qué voy tan lento? Ya lo sé, voy a tope, no puedo ir más a velocidad. Literal. Ojo, ojo. ¡Cuidado, compa! ¡Se ha pegado una hostia! ¡Yeah! Me dio un coche medio borracho. Fuck this shit, man. Ahora al barrio. ¿Al barrio? No. Fuck this shit, man. Yo quiero momento pana, momento solo, tío. Hoy estoy triste, tío. You know. ¿Pero qué te ha dicho la pava? ¿Qué me ha dicho? Que está con un tío, que está con otro tío y me cago en la puta, you know. No me lo creo. Escúchame. Pues créetelo. ¿Qué? Vamos a setar el río. No, escucha, no quiero. Si eso le va a hacer daño a ella. Si le hacemos algo a él, le va a hacer daño a ella y no quiero. You know. Pero ¿y cómo sabe ella que así hemos sido nosotros, sabes? Arno, man, pero de todas formas, tío, no tiene sentido, tío. Eso le haría sufrir, you know. Sí. Se vería un coche amarillo yendo muy rápido. Ok, homies, yo me separo aquí, ¿vale? You know. Venga, tío. Venga. Un placer, hermano. You know. Adiós, tío. Cuídate, anda. Igualmente, bro. Chavales, me voy a poner ya. Momento de coche rápido, Que venga la policía, que venga lo que quiera. A JJ le da igual hoy todo, tío. Vamos a ponernos bien serios. Yeah. ¡Hey, motherfucker! Estoy mandando entornos, Oh, shit, ¿cómo ha funcionado? Oh, shit, espérate, no puedo. ¿Qué pasa? Espérate. Ay, fine. Let's go. Tenía un coche ahí yendo muy rápido. Oh shit! No! Ah! Fuck! Shit, man, come on, man! Catch this shit, man! Out of your fuck, man! Woo! Okay! Yeah, what's up, man? Escucha, que no Yeah. Venga, escucha, que no escuchaba las sirenas. Putas rodillas, vamos. No escuchaba las sirenas. Venga, de rodillas, vamos. Yeah. De rodillas, caballero. ¿Cómo hago eso? Vale, ¿cómo me pongo rodillas, chavales? Yeah. Shit, man.
Un poquito de cariño, por favor, un poquito de cariño. Cariño, yo te doy. Respeto, respeto, solo pido respeto. Vamos, arriba. Yeah, yeah, yeah. What's up, man? ¿Por qué? ¿Tú crees que a mí me importa, tío, que me meto en la cárcel? Oh, me han roto el corazón, tío. Me han roto el jodido corazón, ¿sabes? No lo suba, no lo suba. ¿Qué coño estás hablando, macho? Que me han roto el corazón, tío, que ya me la suda la puta vida, ¿sabes? A ver, caballero, ¿qué cojones está pasando? ¿Qué se piensa que es esto? ¿Un circuito de carreras o algo? No sé, tío, me he puesto la música y se me ha subido la cabeza, tío, perdón. O sea, no debería haber ido tan rápido. Compañero. Dígame. ¿Encargarse usted del compañero que está, que hay un compañero desmayado en mitad de la carretera? Nos encargamos nosotros del 25. 10-4. Caballero, conmigo. ¿Yo? Sí. Sí, me escucha que le va a pasar mi coche. Ahora se lo lleva la grúa para... Ah, oh, ok. Shit. Hola. Ah, fuck. Vámonos. Retira el vehículo, mira que no se ha robado. ¿Por qué no puedo mirar en primera persona? Hay algo aquí como bloqueándome. Hace calor, ¿me podría dar un poco de agua? Un poquito de agua, gente. Caballero, cuando llegue a la comisaría se la da. Es que tengo la boca seca, ¿eh? He estado volviendo. Pero aguanta hasta la comisaría que está aquí al lado, ¿verdad? Yeah. Sí, man. Escucha, yo... Lo siento, ¿eh? O sea, en el fondo siento que hayáis tenido que hacer esto, en plan, usar vuestros recursos para detenerme. Ha sido mi culpa, totalmente. ¿Cómo que usan nuestros recursos? No, que deberían ustedes deberían estar haciendo cosas más importantes y yo aquí, pues, les he hecho perder el tiempo en mí. Y yo solo lo he hecho porque estoy enfadado con la vida, básicamente, you know. ¿Cómo que está enfadado con la vida, caballero? Pues que mira, pues que hay una chica que me gusta, que era mi novia, que ahora de repente ha dejado de ser mi novia y está con otro, ¿sabes? Y me lo he tenido que comer con patatas hoy. O sea que entiendo que no es excusa para lo que he hecho, pero joder, es básicamente porque lo he hecho. Eso digo yo, caballero, ¿para qué hace esta cosa? I don't know, man. Shit. Escucha, no lo podemos dejar ahí como un imprevisto o algo así. Tengo un buen historial, la verdad, o sea, no... You know. ¿Qué le pasa, caballero? No me quiere. Nadie me quiere en esta ciudad. La droga da igual, chavales. O sea, tengo 5, es legal. Bueno, caballero. Yeah. Tiene derecho a ser informado de todos los delitos que se le atribuyen. En este caso, demasiado rápido y... Yeah. Bueno. Y huido de la justicia, supongo. No he huido. He aparcado donde he podido. Espérate que pregunto. Te pregunta, he aparcado adelante. En plan, ¿dónde he visto que podía aparcar? He ido un poco rápido aparcando, sí, pero... You know. Aquí mando... Para Bravo, ¿me copia? ¿El sujeto ha huido de la justicia? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen los 10-4? 10-4. Vale, mira, caballero, no se vais detenido. ¿Qué? Que no se vais detenido al final. ¿Cómo? ¿Y eso? Porque no hay huido de justicia, no hay pena de prisión. Solo vamos a comprobar que esté bien, lo vamos a llevar al hospital. ¡Oh! Ok. ¿Y mi coche? Su coche lo puede retirar ahora ahí en el garaje. Ok. A ver, ¿usted va ebrio, caballero? No, voy totalmente fino. Fino filipino. ¿Seguro? Yeah. ¿Puedo tomarme usted el alcohol? He estado en una fiesta, en plan, pero ya eso pasaron horas, ¿sabes? You know. Vale. De acuerdo, pues... Te voy a bajar, ¿de acuerdo? Yeah, ok. Uf. Apárate un momento, compi. Luego te voy a dar la puerta. Ahora. Ay, uf. Bueno, pone la multa correspondiente de velocidad y... Yeah. ¿Y la multa por enamorarme de esta chica cuánto va a ser?
¿Cómo que enamorarte de la compañera? Estos ojos son como mirar a un mar profundo. ¿Ha usted estado alguna vez en las islas Tikikawa? Pues el color de sus ojos me recuerda a las islas Tikikawa. You know. Oiga, usted cuando no trabaja le apetecería venirse conmigo a tomarse un café. Trabajo siempre. Trabaja siempre. Pues mientras trabaja, podría usted detenerme en una cafetería y le puedo robar unos cafés. You know what I'm saying? Es decir, caballero, todo servicio, estamos de servicio. Vaya, hombre. Todas las policías siempre son difíciles, ¿eh? Una F, ¿eh, caballero? Yeah. Pues nada. Bueno, compi pone la multa y hasta ahí le dejo que se vaya. ¿Multa? Espera, ¿cuánto va a ser la multa, por Dios? Poquito. Es poquito, por velocidad, poquito. Bueno, ¿cuál es el DNI primero? Si no, no sé cómo se lo va a poner. Ahora mi DNI lo tengo en el pantalón, ¿eh? O sea, si me lo quiere sacar usted, adelante. La compañera te lo saca. Es cinco. Va, compañera. ¿Qué? Tráemelo. No, pero si no puedo, estoy esposado, señora. O sea, lo tengo en la. Sí, en el bolsillo izquierdo. ¿Alguna unidad para cuidar al 467 de Víctor? Bueno, te lo cojo yo, ponte contra el patrulla. Ok. D4 siempre. ¿Te lo coges tú o no? No lo cojo yo, ni problema. Venga, vale. El bolsillo, sí. Ay, sí. Ahí la cartera está. 10-4. Y ahí justo. ¡Oh! Cuidado. Bribón. A ver cómo lo sacas, a ver si lo sacas más lento. Ah. La dura vida, ¿eh? No son ustedes de hablar mucho, por lo que veo. Aquí en el norte. Abajo, ahí en el sur, sí, no callan, sí. Macho, ni bajo el agua. Sí que hablamos, caballero. My name is Jeff. Tienes que mirarte esa tos que parece eructo. Ha sido la chica atrás. Bueno. Bueno, caballero, entonces le ha dejado su novia, hemos dicho, ¿no? Me ha dejado mi novia y... Bueno, no me la ha dejado, o sea, encima... No me deja, sino que me deja y se va con otro. Se va con otro al día siguiente. O sea, ¿tú ves esto normal, tío? ¿Y cómo se llama su novia? Lilith. Ni idea. No, sí. ¿Y un tal Roy o Río o algo así le suena? O Río. Río, con I o con Y, no. Río. No, tampoco. Ya, yo tampoco conozco a nadie con un nombre tan ridículo, la verdad. Señora, está tomando apuntes de mi culo. ¿Qué está haciendo? Porque, madre mía. Pele. Shit, me está llamando mi jefe, creo. Pele. ¿Dónde trabaja usted, caballero? ¿El qué? ¿Que dónde trabaja usted? Que en los autobuses. En los autobuses. Joder. Y bueno, no se gana mal, ¿eh? O sea, es un poco tedioso, pero bueno, al final. Pues mira. Vale. Se le aplica el artículo 1.19 atenuado, que es okay. Para el límite de velocidad en vía secundaria. ¿Y? Son $475 si no hay pena de cárcel ni de calabozo, debido a que será atenuado por buen comportamiento. ¿Y? ¿De acuerdo? Ok. Genial. ¿Cuánto es la multa? $475. Pero tampoco chupe la rueda del todoterreno, que está sucia. ¿No podría bajármela un poco, por favor? Levantando. Ya está puesta. Ah, oh, shit, man. ¿Cómo? Hemos bajado la pena de calabozo, que era lo reglamentario. Ok. Pues nada, muchas gracias por su paciencia, gente. Date la vuelta, te voy a quitar la esposa. Y Irina te dejó cara desanimada. Irina te dejó. Coño, no. Lili. Tío, que con lo que pasa en el rol no tiene nada que ver conmigo, tío. Tenéis que tenerlo en cuenta ya. JJ es una persona, Rubio es otra, tío. Y te mandé. Ok, muchas gracias, señora. A ver, aquí está. Yeah. Pues, señorita, agente, un placer, ¿eh? Igualmente. Ojalá el resto de policías se hagan así, macho. El resto de mi vida, you know. Venga, cuídense. Venga, pase buen día. Shit, fuck, espérate, tengo que llamar a este. 3 llamadas perdidas, tío. Me va a pegar una paliza que flipas.
Saba. No me lo coge. Está haciendo el duro ahora, como no lo he cogido yo. Como no se lo he cogido yo, se está haciendo el duro. Hola, buenos días. Ey, hermano, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? No, no es Indy, para. ¿Qué? Que, escucha, no te he cogido el teléfono antes porque me han detenido por ir muy rápido. No me coges el teléfono porque estás todo el día de faldas. No, escucha. Sí, te lo juro, que me acaba de detener la policía. Me acaban de poner una multa de 465 pavos por ir demasiado rápido. ¿Y te parece mucho eso? Pues, para mí sí. A mí me metió el otro día una de 15.000. ¿15.000? Sí, las víctimas se equivocan. ¿Qué cojones hiciste? Pues debí de matar a un perro, no sé. ¿A un perro? Sí, el Pac-Man vino por mí. ¿El Pac-Man? El Pac-Man. El Pac-Man, el comecocos. Pac-Man. Sin N. Pac-Man sin N. Pac-Man sin N. Brother, una asociación de animales. Que eres más tonto que... ya sabes que no tengo estudios, bro. Vale, ¿qué? ¿Novedades? Novedades, pues mira. Hoy estoy... Que no he vendido mucho, ¿vale? Pero mañana debería de haber vendido bastante, espero. Estamos siempre con la misma excusa, ¿eh? Ay, no, tío, pero escucha, estoy empezando en esto, la gente no se fía de mí para comprar, you know. Pero cuanto menos hagas, menos se fían, ¿eh? Ya, por eso, estoy intentando hacer lo máximo que puedo, tío, pero también teniendo cuidado con la policía, ¿sabes? Y eso. Vaya. Sí, dame un segundo. Vale. Escucha, Pac-Ma. Sin N. ¿No sabes lo que es? Sí, yo jugaba eso con mi padre. No, que se fue. Pac-Ma, no Pac-Ma. Sí. Mira, a mí también me gusta el juego, Nate, coño. Pero déjalo, ¿qué quieres decir? Déjalo que te den. Escucha, ¿qué te iba a decir? Pásame tu nombre. Pásame tu nombre por el móvil, ¿vale? ¿Mi nombre por el móvil? Sí. Escribes tu nombre. ¿Para qué? Si se puede saber. Pues para tenerlo. Pues te lo digo si quieres, Jay Jefferson. Ya lo sé, ¿me lo puedes escribir? Yeah. Vale. ¿Dónde estás o quieres hacer algo? Nosotros vamos a dar una vuelta, no sabíamos qué hacer. Ah, shit, no, yo me iba ya a descansar porque me ha detenido la policía y yo no. Ya. Y a lo mejor intento vender algo, pero... Ya te digo que... Vas a acabar mal, bueno, tú sabrás. Okay, no, escucha, lo voy a vender. Escucha, yo he dado confianza en ti, como la ley. ¿Hola? ¿Hermano? ¿Hermano de otra madre? F. Pele. Ey, que me había llamado mi madre, escucha. ¡Oh! Sí, tengo madre. Vale. Escucha, yo te doy confianza en ti. Me la líes, te la van a liar a mí. Vale, ok. No te preocupes, que a ti no te va a pasar nada, porque a mí me va a pasar nada. No, pero que tampoco hace falta que te pase a ti. Lo único que tienes que hacer es arreglar los asuntos y ya está, no es más. Ok. Si necesitas que te eche un cable, avísame, pero avísame porque no me avisas. Ya, pues si quieres mañana te aviso y hacemos eso, ¿no? Pues avísame, te entretengo un poco a la pasma y haces cosas, pero es que si no es imposible. Ok. Pues venga, hermano. Okay. Pues venga, anda, Blanco. Cuídate. Venga, chao. Chao. Tu madre. Oh, shit. Espérate, aquí hay garaje. Vale, sí hay un parking aquí, así que de puta madre. Pues nada, chicos, yo creo que lo voy a dejar. Ya son la una, tío. Qué asco de vida, colega. Ya son la una. Es que si me pongo allá a hacer más roleo, tío, se me hace otra vez las 3 de la tarde, tío. O sea, es imposible esto, tío. No te vayas, chavales. Llevo 4 horas ya. 4 horas. No podéis decirme ni mu. Ni mu. Llevo 4, ¿no? Sí, vamos, bueno, tengo que llevar 4 o más. 3:50, bueno, ok.